Bueno, si no es así, vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por esta reunión y posteriormente le voy a dejar el tiempo al hermano Gilberto. Seguramente él se va a presentar y tendrá a su cargo la clase de esta mañana. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias. Te damos por la bendición de poder estar en esta reunión a la distancia con el propósito, Señor, de capacitarnos para ser más excelentes siervos para tu gloria. Y eso es lo que queremos, Señor, darte toda la gloria y todo el honor a ti como nuestro Dios y nuestro Padre. Queremos entonces que tú en esta mañana uses a nuestro hermano Gilberto al exponer, Señor, esta palabra, esta conferencia, y pueda ser de bendición y provecho para la vida de todos los que estamos conectados. Ponemos, Señor, en tus manos su vida, bendícelo, Señor, guíalo y hágase tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Oigan, pues estoy bien agradecido con el Señor por estar con ustedes. Saben que en este tiempo de pandemia hemos tenido, ustedes también seguramente, muchas oportunidades para compartir por este medio. Ahora pues, sale barato, no hay que pagar avión ni nada. Y nos conectamos a diferentes partes del mundo. Pero hoy estoy especialmente contento, de veras, no tengo que fingir nada, porque pues estoy en mi tierra, me encanta oír el Chihuahua y que somos muchos o los muchachos o no sé qué. Mi esposa que está aquí a un lado me dice que, oye, ¿por qué que están en Chihuahua o qué? Porque de inmediato se oyó el tonito. Disculpen si yo de repente ya hablo como chilango, porque soy de Chihuahua, por supuesto, de hecho la Tierra Santa es Chihuahua, pero ya se me pega aquello de que me bajo del metro y que me echo a correr. Disculpen, y por supuesto ver a mis amigos, Héctor, cuate del alma, compañero de seminario, incluso Edgar, unos compañeros en el seminario, además de compañeros en campamentos juveniles allá en Colima, se llama así, ¿verdad? No va a ser que se me olvide el nombre, Lago Colina, sí, Héctor, Sí, Edgar, sí, Lago Colina, amargo. hacíamos Sí, campamentos completamente, ¿cómo se dice? Bravo, rústicos. Llevamos una lona y la colgábamos ahí de un árbol a una piedra y ahí era el dormitorio, eran campamentos de antes, no como los de ahora, ¿verdad? En hotel de 5 estrellas. Pero bueno, particularmente estoy muy contento, muy agradecido con el Señor por estar con ustedes. Gracias por darme la oportunidad del seminario de esto y felicito a ustedes, líderes de la convención, Héctor, especialmente entiendo que pensaron en esta situación de si vamos a tener un crecimiento, si vamos a sembrar iglesias, primero debemos ser sanos. Y bueno, me corresponde un tema muy importante, me parece a mí, muy importante, digo yo, acerca de la salud en el liderazgo. Y quisiera hacer un breve cuestionario con ustedes, hermanos míos. Disculpen que lo haga, es logística pedagógica. ¿Cuántos de ustedes han asistido por internet o presencialmente a los congresos pastorales Crece? ¿Alguien de ustedes ha asistido? ¿El hermano Héctor? ¿Alguien más? La mayoría no ha asistido, nadie de los más ha asistido. Bueno, es importante para mí porque hay este tema, apoyo ministerial, la iglesia saludable tiene un liderazgo saludable. Oiga, es muy amplio, para 2 horas, sí tengo 2 horas, ¿verdad? De 9 a 11, entiendo yo. Para 2 horas es muy amplio, entonces yo tenía que concentrarme en algo, tenía que encontrar un formato para hablar de todas las cosas importantes sin tener que comenzar desde el principio, que el liderazgo se define cómo, sino comenzar de otra manera. Y entonces por eso quería tener una conciencia clara de si ustedes han recibido ya instrucción en un congreso en donde yo comparto, y básicamente lo que compartimos tiene que ver con liderazgo. Se llama, de hecho, Congreso de pastores y líderes, crece. Y por eso, entonces, me interesaba saber la opinión de ustedes o la respuesta de ustedes, si han asistido o no. Sé que están entrando más hermanos y más hermanos. Lamento que no estén todos del principio, pero vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Muy bien. Miren, mis hermanos queridos, si llamamos a esto, la iglesia saludable tiene un liderazgo saludable, es porque alguien por ahí, todos nosotros seguramente entendemos que hay iglesias no saludables y que hay líderes no saludables. En mi opinión personal, yo digo que las iglesias son saludables por causa de los
la gracia de Dios, por causa de la bendición de Dios, por causa de que Dios es todopoderoso, tiene planes, tiene proyectos, y Él ha diseñado su iglesia así. Yo digo que las iglesias son saludables por la gracia de Dios. Pero también creo que las iglesias pueden estar enfermas y la responsabilidad es del pastor. Que esté sana es voluntad de Dios. Que esté enferma es responsabilidad del pastor. Con ayuda de los diáconos, con ayuda de los otros líderes de la iglesia, con ayuda de los jóvenes, con ayuda de la familia de fundadores que por haber donado el terreno o el órgano se creen dueños de la iglesia, con ayuda de una hermana muy influyente, presidenta de la femenil por 25 años que tiene la iglesia y que también le mete ahí enfermedad, es decir, con ayuda de todos, el pastor en ocasiones guía a la iglesia a una experiencia no saludable. De hecho, no sé si ustedes han llegado a esta conclusión, pero a mí me parece que esta pandemia que estamos viviendo, si le buscamos cuál es la razón divina, hay algunos que andan buscando ahí situaciones escatológicas y algunos que los que creen en la teoría de las conspiraciones dicen que el virus lo inventaron estos y aquellos y no sé qué, pero si analizamos así el asunto desde una perspectiva muy espiritual, ¿cuál será el propósito de Dios? Porque cuando le preguntaron quién pecó este o sus padres cuando un ciego de nacimiento, y él dijo, no, no se trata de eso, se trata de que la obra de Dios se manifieste. En este caso, en esta ceguera o en esta pandemia, en esta situación, ¿cuál será el propósito de Dios? A mí me parece que es sanarnos. A mí me parece que independientemente de dónde viene el virus, quién lo fabricó, lo que sea, eso nos importa bastante poco, por lo menos a mí. Pero ¿qué propósito cumple en el plan de Dios? Porque no puede haber una cosa tan grande como esta, mundial, que no tenga un propósito divino. No puede ser que no tenga un lugar en el plan de la historia de Dios. Y entre las muchas cosas que me parece que podemos encontrar como propósito es sanarnos a nosotros. Creo que los cristianos estamos pensando mucho en el mundo. Ah, es juicio de Dios para el mundo. Es por causa del pecado del hombre. Y Dios está hablando al mundo. ¿Será? Tal vez sí. Pero a mí me parece que en primer lugar, nos está hablando a nosotros, su iglesia. Quiere sanarnos a nosotros, su iglesia. Y me parece que no hay vuelta de hoja. Para sanarnos, necesitas sanarnos a nosotros, pastores, líderes, en primer lugar. Somos nosotros, clave, es importante. Hay un pasaje en la Escritura, ¿se acuerdan ustedes? Cuando el Señor Jesucristo llora sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Recuerdan aquello? Y dice el texto que Dios vio a las multitudes y dice el escritor sagrado, como ovejas sin pastor. Eso es súper importante. Jesús tiene una visión de la gente y la ve desvalida, sin propósito, sin dirección, sin razón de vivir. Los ve sin esperanza, sin aliento, los ve chuecos en su doctrina. Por eso, entre las cosas que enseñó, decía cada rato, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Eso es como diciendo, les dijeron los maestros en la sinagoga estas cosas, pues yo les voy a decir que así no es, que es asá. Así los vio al pueblo. Pero la manera resumida de describir su desvalidez espiritual, doctrinal, etcétera, su manera de describirles es como ovejas sin pastor. Usted que es pastor como yo, hermano, o pastora, yo no sé, pues yo a mujeres, usted que es un líder espiritual, debemos sentir esto una gran responsabilidad. O sea, el Señor está diciendo que un pueblo, una gente desvalida, sin propósito, sin esperanza, se le puede describir como una gente que no tiene un pastor. Eso habla de la importancia, con todo respeto para los miembros de la iglesia que no les gusta reconocer la autoridad espiritual, que no les gusta reconocer la importancia del liderazgo pastoral, porque hay iglesias así, iglesias que no reconocen al pastor, lo tratan como si fuera empleado asalariado y no lo es un líder espiritual, es alguien que va adelante y que las ovejas deben seguirle. De hecho, la escritura dice que debemos obedecer a los pastores. Pero usted y yo, hablando con sinceridad, tenemos que reconocer que esta frase del Evangelio, que dice así, los vio como ovejas sin pastor, habla de la importancia que tiene nuestro papel de pastores. Por eso sí, si la iglesia va a ser saludable porque su liderazgo, el pastor, tiene un liderazgo saludable. No pensemos solamente en que él es saludable, tiene un liderazgo saludable, ejerce un liderazgo saludable. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la manera como voy a agarrar este asunto es compartiendo con ustedes una,
una conferencia corregida y aumentada que he dado en otros lugares, pero la he, ¿cómo se dice? La he bombardeado de nuevas ideas para compartir con ustedes en forma breve, espero yo, en estas horas, todo lo que quisiera compartirles y que sea útil, como se oró hace ratito, que sea útil para nuestros ministerios. Muy bien. Las iglesias saludables tienen un liderazgo saludable. Y yo digo entonces que los que somos líderes debemos considerarlo. Ah, perdón, perdón. Necesito que me den, que me hagan administrador, porque creo que puedo poner mi documento en la pantalla y así ustedes pueden ir leyendo conmigo si gustan y yo puedo ir haciendo énfasis. ¿De acuerdo? ¿Quién es el administrador? Sí, hermano. Ya lo pusimos de administrador, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, déjeme. Compartir. Muy bien. Ahí vamos. Déjenme hacer esto pequeño. ¿Lo ven todos, hermanos? Si alguien abre su micrófono para que me diga. Amén. Sí, lo ven. Muy bien. Se los voy a enviar este documento. Si al rato, antes de despedirnos, me dan un correo electrónico, se lo mando a uno de ustedes. Si tienen un grupo de WhatsApp o algo, pues se lo pueden mandar a todos, ¿de acuerdo? Pero quisiera enfocarme en esta idea. ¿Ven ustedes el cursor? ¿No ven, verdad? ¿O sí ven el cursor que hago aquí? Sí, amén. Sí, perfecto. Muy bien. Voy a abordar el tema con esta idea. Es una metáfora que yo desarrollé para explicar la salud del liderazgo pastoral o liderazgo y le llamo así, escribamos vida con buena ortografía, la buena ortografía del ministerio. ¿De qué estamos hablando? Permítanme comenzar con una serie de cosas que no son del liderazgo ni del pastorado, pero que tienen que ver con ortografía y que me ayudan a explicar la metáfora de lo que quiero explicar. No sé qué tan importante sea para usted la ortografía, pero déjenme contarle algunas declaraciones curiosas al respecto. No se sabe, pero una coma puede marcar la diferencia entre un hombre común y un caballero. Porque no es lo mismo decir no, perdón, no tengo novia, que decir no, tengo novia, ¿no? Es diferente. Una coma simple hace un patán o un caballero. Porque te anda buscando ruido una muchacha y puedes decir no tengo novia para seguirle con el asunto. O decir no, tengo novia. Un caballero o un patán, una simple coma. Si crees que cuidar la ortografía es un disparate, dicen los eruditos en ortografía, dispárate. Si crees que cuidar la ortografía es un disparate, o sea, que no es importante, pues dispárate. Es la misma palabrita, pero un acentito hace la diferencia. Disparate o dispárate. No eres tú, es tu ortografía, le dice el que tiene buena ortografía al que no tiene. La buena ortografía me atrae textualmente. Así dicen los escritores, porque la ortografía es muy importante. Yo soy de los que tienen mala ortografía, pero esto dicen los que tienen buena ortografía. Enamorarse es grave. No lo digo yo, lo dice la ortografía. Porque enamorarse es una palabra grave. No es esdrújula, no es aguda, es grave. No es sobre esdrújula tampoco. Se dice que la mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. O sea, de tanto leer mal la ortografía, uno adquiere mala ortografía. Pero mucho más importante es cuando se trata de la ortografía que tiene que ver con otras vidas. Miren. Lo que quiero decir con esto, y por eso mencioné estas cosas de la ortografía, para darle sentido a mi metáfora. Los siervos de Dios, según la Biblia, escribimos en la vida de los discípulos, ovejas, miembros de la iglesia, y debemos tener cuidado con la ortografía, porque ni un acento, ni un punto de la I pasará. ¿Recuerdan ese texto ustedes? Leamos dos pasajes en donde encontramos los fundamentos de la ortografía espiritual. Miren, las cartas del discipulado. Si se habla de cartas en la Biblia, pues se habla de escritura. Y si se habla de escritura, se habla de ortografía. Yo digo que así como hay una ortografía física de letras, puntos, comas, hay una ortografía espiritual, dice el texto. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación
para vosotros, o de recomendación de vosotros, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifestado que sois cartas de Cristo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Pueden notar la importancia de eso? Pablo está diciendo que ellos son cartas y que ellos, líderes, pastores, las han escrito, expedidas las han escrito. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Oiga, está claro en este pasaje que escribimos. Ese es el punto. Escribimos. El liderazgo es escribir. Y yo voy a referirme, porque si hablamos de liderazgo religioso, liderazgo en la iglesia, yo voy a referirme a pastorado. Aún con aquellas personas que no se les llama pastores, aún aquellas personas a las que no les pagan un salario pastoral, si en la iglesia ejercen un liderazgo, es pastorado. Porque en la iglesia, en el Nuevo Testamento, el liderazgo es pastorado. Es ir guiar a otros, punto. Me parece que la definición más breve de liderazgo en el sentido general es pastorado. En la iglesia, pues, es pastorado. El pastor liderea. Y el que liderea, pastorea. Es la misma cosa. Pero aquí en este pasaje queda clarísimo que escribimos. Escribimos. Hagamos una semblanza de este pasaje. Algunas veces los formulismos sociales y administrativos nos pueden separar. Aquello de que ya quieren carta, recomendación, que no sé qué. La vida comunitaria en el reino está basada en la obra de Dios en nuestra vida, más que en la formalidad de documentos. Hay iglesias muy estrictas, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes, y no digo que esté mal, pero hay iglesias muy estrictas. Una persona llega a la iglesia y no le reciben así nomás porque sí. No, tiene que traer cartas de su iglesia. Y es una, ¿cómo se dice? Una práctica bautista muy, muy buena, me parece a mí, porque ayudamos a cuidar las ovejas. Ayudamos a que las ovejas se sepa dónde llegaron. No, se fue de la iglesia y no anda perdida, ¿no? Ya llegó a otra iglesia, ¿qué iglesia la recibe? Y está suave eso. El problema es cuando vienen de otras denominaciones, buscando sana doctrina, buscando bendición, encontraron que todo lo que creían no era así. Entonces mandamos una carta y allá me los disciplinan, los maldicen, los es decir, les dicen de cosas porque se cambiaron de denominación o lo que sea. Y entonces hay que pensar si cómo le recibimos. Pero gracias a Dios en nuestros estatutos hasta decimos, ¿no?, los bautistas, que podemos recibir gente por experiencia, que significa no le hacemos caso a la regla y lo recibimos porque nos dio la gana. Pero de eso hablaba Pablo. ¿Qué se traen ustedes? O sea, que las recomendaciones son importantes. Ok, y entonces dice, ¿qué no se dan cuenta? Que ustedes son cartas y nosotros las hemos escrito. Perdonen. Debemos vivir el discipulado más allá de las reglas parlamentarias. Para algunas personas, las reglas parlamentarias es como para los mormones el libro de Mormón. O sea, está la Biblia y el libro de Mormón. O los testigos de Jehová, la Biblia y el Atalaya. Conozco amigos que está la Biblia, perdón, y las reglas parlamentarias. Un ministerio en Cristo es un instrumento de Dios para escribir en otras vidas. Ninguno de nosotros es competente por sí mismo, solo por gracia servimos a Dios. El ministerio es un asunto espiritual y no solo un asunto de legalismo. Ahora vayamos a otro texto, porque estoy introduciendo mi metáfora de escribir. Ser la líder saludable es escribir con buena ortografía en otras vidas. Eso es lo que quiero, es la metáfora que quiero manejar. Ser líder saludable en la iglesia, para que la iglesia sea saludable, tiene que ver con escribir con buena ortografía. Y ahorita voy a decir cómo escribimos con buena ortografía. Pero el otro texto, para seguir con la metáfora, es el que le llamo la importancia de cada letra. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y aquí viene el texto clave. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, 14, 17. No voy a abordar este pedazo que está ahí porque no me parece que sea tan útil ahora mismo, pero oiga, ni una tilde de la ley va a pasar. Eso dice que
cuando escribimos debemos tener cuidado de no poner el acento donde no va, de no poner la coma donde no va. Déjeme darles un ejemplo. Déjeme darles un ejemplo para que entre la idea de la metáfora esta de escribir con buena ortografía. Déjeme darles un ejemplo. Les quito acá para que no se me distraigan. En Primera los Corintios, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la Santa Cena, dice que se pruebe cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe del pan y de la copa indignamente, juicio come y bebe para sí. Ahí hay un problema de tipo interpretativo, hermenéutico. Muchos pastores usamos ese texto, voy a hablar en primera persona, para no pensar que estoy hablando solo de otros y que yo no me equivoco, lo que sea. No, en ocasiones los pastores cometemos un grave error cuando usamos ese texto para decirle a la gente, ya ven, hermanos, pruébense, analícense, porque si están en pecado no pueden celebrar la Santa Cena, que la Santa Cena celebra. Pero si vamos con una persona que haya estudiado apenas introducción a la gramática, nos dirá que estamos equivocados. Bueno, ese texto donde dice, pruébese cada uno a sí mismo, dice, y beba así del pan y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe el pan y de la copa del Señor, indignamente juicio come y bebe para sí. Hermanos, indignamente no es un adjetivo. Indignamente no es un adjetivo, indignamente es un adverbio. Eso es importante, mucho. Los adjetivos califican a las personas, los sustantivos. El hermano Héctor Ahumada corre velozmente. Velozmente no califica a Héctor Ahumada, califica a su manera de correr. Corre velozmente. Pero decir Héctor Ahumada, el alto, lo califica él, es alto. El que come y bebe indignamente no es un adjetivo. No está diciendo que la persona que celebra la cena debe ser santa, sin falla. No. Pablo está condenando la forma como celebraban la cena los de Corinto. En desunión. Los ricos llegaban y se atascaban de manjares y luego llegaban los pobres y ya no había nada. No había unión. Unos decían, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. ¿Se acuerdan de eso? Pablo no está condenando al individuo. Pruébense. No voy a hacer que traigan un pecado atorado. No. Está diciendo, analicen cómo están celebrando la comunión. Se llama comunión, se llama la fiesta de la unidad. Y ustedes están viviéndola en desunión. He ahí una manera como de repente los pastores no ponemos el acento donde debe ir el acento, no ponemos la coma donde debe ir la coma, porque al escribir no consideramos bien la ortografía del ministerio de liderazgo. Y por eso me gusta esta metáfora de escribamos vida con buena ortografía. Hagamos una semblanza, perdón, eso ya dije que no lo iba a hacer. En estos dos textos se basa la tesis de esta enseñanza. Escribimos vida en nuestras ovejas. Usted y yo escribimos vida en nuestras ovejas. Nuestras cartas de presentación son nuestros discípulos. Escribimos el evangelio en la vida de otros. Eso es lo que hacemos. En el contexto de la indisposición de los líderes religiosos de su tiempo, el Señor les confronta con una idea importantísima. Él dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, aquí hay un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Usted y yo sabemos que esta idea de la sabiduría es justificada por sus hijos no se refiere a los hijos en la carne, aunque sí indirectamente, pero se refiere a los discípulos. Lo que está diciendo el Señor a los fariseos es, ¿quieren probar su religión? ¿Quieren probar su forma de creer? ¿Quieren probar su teología? Pues pruébenle a sus hijos, pruébenla teniendo buenos discípulos, pruébenla teniendo buenas ovejas. Sí incluye a los hijos en la carne porque sí son nuestras ovejas. Pero eso se podía traducir en nuestro contexto de la siguiente manera. El éxito, el trabajo, la eficiencia de un pastor se ve en sus ovejas. Sus ovejas son fieles, son santos, son gente que tiene vida devocional, son gente que predica el evangelio, son gente que diezma, que ofrenda, son gente que ministra, que trabaja. En el desarrollo de la iglesia se nota el ministerio del pastor. Es lo que está hablando el Señor. La idea es muy clara y radical. La calidad de un maestro se prueba en sus alumnos.
El ministerio de un pastor se demuestra en sus ovejas, es decir. Además, lo que escribimos es el mensaje completo de la palabra. No debemos añadirle nada, no debemos quitarle nada, y debemos predicarla integralmente. Aquello de la coma, la tilde, el punto de la i, vamos a traducirlo así, diciéndolo en nuestro contexto, porque no tenemos, sí tenemos tilde, pero no le llamamos tilde nosotros en nuestro castellano, pero eso de, tiene que ver con eso, con no añadirle nada de más, con no quitarle nada, debemos predicarla integralmente. Los eruditos en homilética, las personas que se dedican a, no sé, a hacer análisis en las iglesias, a analizar por qué crecemos, por qué no crecemos, las personas así dicen que una de las deficiencias más serias del cristianismo presente, actual, dicen que uno de los problemas más serios es la predicación. Dicen algunos que el problema es que no se predica la palabra, que se predica otra cosa, se predica humanismo. Bueno, en el mundo neocarismático lo sabemos usted y yo, ahí no se predican nada, se usan textos bíblicos, pero no se predican, no se estudian. Ahí se predica humanismo puro, se predica superación personal, eso usted y yo lo sabemos. No predican la palabra del Señor, pero tenemos que reconocer que aún entre nosotros está pasando eso. De repente escuchamos sermones que no son exactamente lo que dice el texto, no son exactamente la palabra de Dios, es lo que se le ocurrió al hermano, es lo que leyó en algún lugar, vio. Contamos ilustraciones, predicamos ilustraciones, chistes, y de ahí nos agarramos. En ocasiones la base del sermón es una ilustración, o la base del sermón es un chiste, y de ahí nos agarramos cuando las ilustraciones, que son importantes y útiles, deberían ser para explicar un punto bíblico, una enseñanza del texto, no al revés. Pero entonces de eso habla. Varios son los pasajes en donde Pablo nos exhorta a ser fieles al mensaje de la palabra, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra, sino que con sinceridad, perdón, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, por todo eso, mis queridos hermanos, por todo eso, escribamos vida con buena ortografía. Si queremos iglesias sanas y ser líderes sanos, necesitamos escribir vida con buena ortografía. Necesitamos desarrollar nuestro ministerio pastoral de enseñanza, nuestro ministerio pastoral de discipulado con buena ortografía. Ahora déjenme contarles una experiencia que seguramente muchos de ustedes conocen, si me han oído, si han estado en el CRECE, esas cosas. Pero en el seminario Lomas Verdes, ¿te acuerdas, Edgar? Cuando estabas en la clase de homilética, te tocaba predicar un día de estos, en un miércoles en la capilla, te tocaba predicar. Y ya de por sí es un trauma, ¿no? Predicar frente a todo el seminario, frente a los maestros. En mi época era obligatorio ir a capilla. Creo que ahora no es obligatorio, pero en aquella época era obligatorio. Estaban los de administración, las secretarias, el administrador, estaban los de limpieza, estaban todos los alumnos y todos los maestros. La verdad es que estaba bastante gente en la capilla. Ahora he ido a capilla al seminario y hay muy poquitos, pero en esa época se llenaba. Y predicabas. Pero eso no era lo más grave. ¿Sabes qué era lo más grave? A cada persona que entraba al capilla ese día, le daban una hoja, un sobre de esos amarillos, y adentro una serie, hojas, varias hojas, para calificarte. Su introducción fue, y decía ahí, excelente, muy buena, buena, regular, mala. Y además te iban a calificar tus cuates o tus enemigos, los de tu salón y los de los otros salones. Eso era mortal. Decía al final que tenía la opción de que pusieras tu nombre o no, lo cual lo hacía más grave porque tú podías poner lo que te diera tu regalada gana. Estuvo pésimo, cuate. Se te barrió todo el tiempo. O sea, tu sermón no sirvió para nada. Al fin, él no se enteraba quién eras. Ahora, por la letra, uno se conoce y todo eso, ¿no? Pero, oye, un día prediqué y no, yo creo que no me fue muy mal. Y la manera como sé que no me fue muy mal es que un cuate, un compañero nuestro, se caracterizaba por ser el más rudo en calificar. Y él sí ponía su nombre, yo fulano de tal. Él sí lo ponía porque sí le gustaba que supieras. Y te calificaba bien mal siempre. O sea, era muy estricto, pues. No que fuera mala onda, no que dijera mentiras. No, pero era estricto, era muy estricto. A veces tú te ibas a hacer bonachón con tu cuate y le ponías, oye, estuvo bien, ¿no? Para no agüitarlo todo. Pero ese día yo digo que me fue bien, porque mi amigo no pudo poner nada muy grave. Y yo creo que no encontrando nada muy grave que escribir respecto a mi homilética, al final decía una que no era pregunta, porque todas las demás eran preguntas, pero al final decía como una opinión general.
Y entonces escribió él con letras muy grandes. Solo te falta una cosa. Vivirlo. Tómala. O sea, fue un intento de ser estricto y de juzgar muy severamente mi sermón. Pero ¿saben qué? Lo agradezco. Tenía bien mi buen amigo. Tenía razón mi compañero. Debo vivir lo que enseño y predico. Se convirtió en un hito de mi vida. Se convirtió en un principio fundamental de mi vida. Sí, tenía razón mi amigo. Qué bueno que me puso eso ese día. Eso aprendí más que en una clase del seminario, tal vez. Con esa sola frase. Yo prediqué un sermón. Hasta me acuerdo que ese sermón prediqué. Era un acróstico de la palabra Caleb. Prediqué sobre Caleb. Comprometió su vida con Dios. Apoyó la voluntad de Dios. Leyó en las circunstancias la voluntad de Dios. Esperó la voluntad de Dios y buscó la voluntad de Dios. Me recuerdo el sermón. Tal vez le gustó por aquello de que era un acróstico, pero puso al final, mi amigo, solo te falta una cosa, vivirlo. Sí, para ejercer el pastorado con eficiencia necesitamos evitar las enfermedades típicas del liderazgo y vivir la palabra. Por eso, hermanos, entremos aquí ahora a algo que espero que no sea molesto para nosotros, pero déjenme decir algunos errores ortográficos del ministerio que justamente son la razón por la que hace falta hablar de salud de la iglesia y por lo que hace falta hablar de salud del liderazgo, porque hay enfermedad. Si no hablamos de salud, es porque no hay enfermedad, pero cuando hablamos de salud es porque sabemos que existe la posibilidad o la realidad de la enfermedad. Por eso hay aquí algunas de las malas ortografías del ministerio pastoral que justamente causan enfermedad a la iglesia. Le llamo este la mala ortografía del histrionismo, el mal de la farándula de la fe. ¿En qué consiste esta mala ortografía del liderazgo? Vivir un personaje en lugar de vivir nuestra aventura de fe verdadera. Es muy triste, hermanos míos, pero nuestro mundo evangélico está lleno de personajes. Sí, en el mundo evangélico en que vivimos está lleno de personajes. Muchos líderes cristianos viven una vida posando para ser vistos. Como lo hacen los adolescentes en el Facebook, porque usted sabe que Facebook vemos, o muro vemos, corazones no sabemos, ¿no es cierto? Muy a menudo las fotos que están en el Facebook son las más lindas, las más bonitas, las más hermosas, las de hace 25 años, ¿no? Nadie pone sus fotos feas, nadie las pone. En ocasiones el liderazgo se ejerce así, como se ejerce la imagen en el Facebook. Algunos tienen una permanente actitud triunfalista, como si les doliera, como si no les doliera nada, como si nunca fracasaran, como si nunca estuvieran tristes o en problemas. ¿Y sabes qué? Perdón, si tienen problemas, se sienten terriblemente culpables, aunque los problemas no sean su culpa. Idealizan el cristianismo como si se tratara de una vida sin problemas, pero eso le pasa a nuestra congregación. Bueno, déjenme decirlo. Es que tengo la tentación de que ustedes están leyendo en lugar de escucharme y entonces lo estoy distrayendo con mi escrito. Por eso voy a, en esta parte en particular, voy a dejar de compartir. Oigan, no sé si tienen un amigo así, o si conocen a alguien así, o conocen al del espejo. No sé si el del espejo es así. Ay, perdonen que lo diga de esta manera. Pero hay compañeros que nos encontramos en la convención, ¿no? Y les preguntas, ¿cómo te va? Y su respuesta es, en victoria, hermano. Aleluya, en Cristo Jesús. Poderosos. Señor nos bendice. No sé si les pasó eso a los que fuimos a un seminario, pero yo recuerdo en el seminario, cuando yo regresaba del seminario, perdón, de mi obra práctica, el domingo por la noche, todo cansado, todo hambreado, porque yo trabajaba en una iglesia que era muy pobre, era una misión, y estaba en una especie de ciudad perdida, no había pavimento en la colonia, estaba entre unas piedras, era como, había sido una mina y la hicieron explotar, y allá adentro había casas, de verdad, muchas casas eran de cartón. Y resulta que la situación era difícil. No había mucha comida y sí me daban los hermanos de comer, pero pues no de cenar. Y yo me regresaba al seminario todo cansado a buscar mis galletas en mi cuarto. Y nos contábamos ahí algunos compañeros, los cuates, a platicar cómo nos fue y demás. Pero había un compañero que siempre llegaba y siempre nos apantallaba con sus respuestas. Porque él siempre decía, no, hombre, Dios bendijo, fuego cayó del cielo en nuestra iglesia. Tuvimos 15 decisiones. Todos así, todos tristes, porque yo ni 15 ovejas tenía y este había tenido 15 decisiones en su iglesia. Y yo ni 15 ovejas tenía en mi misión pequeña.
Y el siguiente domingo otra vez, no hombre, Dios nos bendijo, habló profundamente, qué bárbaro, tuvimos, no sé, 20 decisiones. Al fin, un compañero mío, que agradezco a Dios su existencia, hizo justicia porque ese día estábamos platicando y entonces él dijo, en mi iglesia hubo 120 decisiones. El otro se quedó así como apantallado porque sospechamos que era mentira, sospechamos que estaba apantallando nomás, que estaba alardeando. Y el otro le dijo, ¿120 decisiones? Sí, pues ¿cuántos miembros son? Dijo, pues 120. ¿Y todos se entregaron a Cristo? No, se acabó el culto y todos decidimos irnos a la casa. Ya todos nos reímos, pero quedó en evidencia que bájale, camarada, bájale, compa. O sea, ¿de qué estás hablando? Cuidado, hermanos míos, cuidado con hacer un papel. Por eso llamo a este principio, perdón, a este síndrome del histrionismo. Histrión es un actor, es una palabra elegante para decir actor, histrión. Histrionismo es la habilidad de actuar. Y hay personas que así, yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Oye, por eso hacen falta los grupos de pastores. Por eso es indispensable que tengamos mentores. Yo digo que un pastor sin mentor está en peligro. Por eso hacen falta, porque hace falta que nos juntemos de vez en cuando a llorar, a quejarnos de los miembros de la iglesia, a quejarnos de la hermana esa latosa que ya me tiene harto, o del bribón ese que se cree dueño de la iglesia y que es un cacique, es un de lo peor, es un patán inmoral, pero eso sí, es el presidente de diáconos. Se vale juntarse con alguien para no tener que estar actuando y hacer un papel. Ahora, no tendríamos que hacerlo ni desde el púlpito, ni desde ningún lado. Pero desgraciadamente, este es un síndrome que nos hace escribir mal, con mala ortografía. Nuestra gente piensa que la vida cristiana ideal es como nosotros, en victoria, hermano. Y que nunca tenemos problemas, porque nunca ni siquiera contamos nuestros problemas. Y entonces la gente, cuando tiene problemas, se siente culpable porque piensa que el ideal es ser como nosotros. Ahora, sí, sería bueno que fuera como nosotros si es que somos buenos pastores, pero no somos perfectos. Sí tenemos problemas, luchas, enojos, corajes, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, enfermedades. El apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después de eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es que usamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece como un texto de triunfalismo. Por ejemplo, ganamos en algo, no sé, ganamos en un partido y ¿qué dicen los jóvenes? Ah, como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ahí no se aplica, ahí no se aplica. Te pagaron, tenías un problema legal y ganaste el pleito legal, ganaste. Ahí no se aplica Filipenses 4:13. Se aplica cuando fracasaste. Porque Pablo dice, sé vivir de todas las maneras, en pobreza y en abundancia. Se tiene mucha comida y se tiene poca comida, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se aplica justamente cuando no te va bien, pero lo aplicamos siempre en triunfalismo. Y ese es un error de liderazgo. Hacer creer que así es la vida. ¿Saben a qué se parece para mí un pastor con el síndrome de histrionismo? Se parece a Buzz Lightyear. ¿Se acuerdan de Buzz Lightyear? ¿Vieron? ¿Tienen hijos pequeños? ¿Vieron a Toy Story? ¿La vieron? Buzz Lightyear cree que vuela. Y no vuela. Cae con estilo. Me encanta esa película. Y me encanta Woody. Para mí, el Oscar a Woody debieron dárselo en esta escena cuando le dice a Buzz, ¡eres un juguete! Para mí esa es la más grande actuación que ha habido de una caricatura en la historia de la humanidad. Me encanta Woody. Y quiere convencer a Buzz de que es un juguete, porque Buzz está estereotipado. Comando estelar, llamando a comando estelar. Hasta tiene movimientos así como robóticos. Perdónenme. A veces los pastores somos así. Un Buzz Lightyear. Que cree que vuela, pero no vuela. Solo habla bonito cuando se pone en el púlpito. Hay una gran diferencia entre triunfalismo y triunfo verdadero. La verdad es que todos somos ovejas. Los pastores estamos en proceso discipulado. Recordemos que lo necio del mundo escogió Dios. Si nos tiene sirviendo en medio del servicio, tenemos tribulaciones. Debemos entender que se trata de terapia ocupacional. Dios en ocasiones nos permite vivir circunstancias difíciles como terapia ocupacional para hacernos mejores personas. Me gusta la definición del apóstol Pablo en cuanto a su aguijón en la carne. Él dice, es un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me ensoberbezca sobremanera. A mí me parece que está diciendo que es metafórico. No me parece que esté endemoniado ni que
y que de veras sea eso. De hecho, él le dice a Dios que se lo quite y Dios no se lo quiere quitar. Si fuera de veras un demonio, se lo hubiera quitado. Pero Pablo así lo interpreta. Es su interpretación poética. Y dice que es como un mensajero de Satanás que lo bofetee para que él no se ensoberbezca sobremanera, para que no se crea la gran cosa, para que no se crea superdotado y que no se presente ante la iglesia con histrionismo. Bueno, me voy a saltar, pero en el documento que les voy a mandar aparece que incluso hay una descripción científica de este asunto del histrionismo. De hecho, es un trastorno que se llama el THP, que quiere decir trastorno histriónico de la personalidad. Es decir, la Asociación Americana de Psiquiatría dice que en el mundo hay muchas personas, que la mayoría son líderes. Este es mal de liderazgo, mal de líderes, que tienen el THP, que es el trastorno histriónico de la personalidad, que es la necesidad de presentar un personaje en vez de presentarse tal cual y hacerse vulnerable. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando antes de la oración en Getsemaní le dice a sus discípulos, mi alma está cansada, mi alma está batida hasta la muerte? ¿Se acuerdan de eso? No fingió. No dijo, no se preocupen, siéntense, quédense aquí, duérmanse si quieren. Yo voy a orar al Señor y voy a tomar una decisión. No, estaba angustiado, sudó sangre y lo dijo a sus discípulos. Se lo contó a sus tres más cercanos discípulos. Hermanos, se vale. Cuidado con el mal del histrionismo. Otra enfermedad que le llamaremos... Perdón. En este punto quiero introducir, en este mal, en este síndrome, quiero introducir algo muy importante que le he llamado las implicaciones de moda. Las implicaciones de moda. Mira, hermanos, ustedes y yo podemos analizar nuestra historia, la historia de los bautistas, por los énfasis que hemos tenido a través de la historia, por lo menos desde que yo soy cristiano y soy bautista y que soy de la convención, puedo analizar la historia de nuestra denominación a través de los énfasis que tenemos. Hace algunos años, por allá, por los años, ¿qué será? 80s del siglo pasado, teníamos un énfasis muy importante que nos duró unos 10 años, se llamaba la mayordomía total. Si usted es muy viejo en Cristo y muy viejo en el ambiente bautista, sabe de eso. Una campaña, se hacían campañas por todo el país llamadas de mayordomía total. Yo fui promotor de esa campaña porque la convención me contrató para eso, recién graduado del seminario en mi segundo periodo, la mayordomía total. Y si tú no predicabas sobre mayordomía integral, estabas fuera de moda, estabas out. Si tenías los libros, unos libros amarillos con verde, color de la bandera brasileña, varios líderes de Latinoamérica participaron en la creación de esos libros. Si tú no hablabas de eso, estabas fuera de moda. Pero eso pasó de moda. Ya no se hacen campañas de mayordomía. Estoy seguro que algunos de ustedes ni saben lo que es una campaña de mayordomía porque son muy nuevos y nunca en su vida han hecho una campaña de mayordomía. Se hacen campañas de mayordomía de una semana, de un mes entero. Había todo un manual para hacer una campaña durante un mes en la iglesia. Se recomendaba que fuera en noviembre para que en diciembre hubiera promesas y para que en enero se comenzara con buenos recursos porque se enfatizaba el asunto económico también. Pero pasó de moda eso y se puso de moda el discipulado. Y se puso de moda un curso de discipulado que se llama el Plan Maestro Discipulado. El día de hoy cambió de nombre y se llama Vida Discipular. Excelente curso de discipulado, excelente. Para mí la única deficiencia que tiene es que no es para nuevos creyentes, es para viejos creyentes. Se lo intentas dar a un nuevo creyente y no se empacha, no capta. Es muy intenso. Pero se puso de moda. De hecho, en nuestra convención, y le está hablando a alguien que fue presidente de la convención y fui vicepresidente de la convención y fui encargado de misiones y fui encargado de mayordomía, o sea, sé de lo que hablo. Incluso en nuestra convención, en nuestro organigrama, había un ministerio que se llamaba Plan Maestro Discipulado. No se llamaba Discipulado, no. Se llamaba como el curso, Plan Maestro Discipulado. Trajimos al autor un día que nos explicara, y tremendo. El énfasis nos duró más de 10 años. El discipulado como énfasis nos duró más de 10 años. Se puso de moda eso y todo el mundo hablaba de discipulado. Te daban un fistol, tomabas un curso del Plan Maestro Discipulado y te dabas un fistol que era una crucecita. En Oreb, en nuestro campamento de Oreb, hasta tenemos una jardinera que es esa cruz. Se hizo la jardinera con la forma de cruz así, con ladrillo, porque era el non plus ultra del discipulado. ¿Qué creen? Pasó de moda discipulado y se puso de moda misiones. Y empezaron a surgir congresos de misiones por todas partes del mundo y por todas partes de nuestra convención. De hecho, nuestra junta misionera,
salió de la convención, hubo ahí una separación, una especie de pleito, nos dividimos y surgieron dos agencias misioneras, Bienestar para las Naciones y la Agencia Misionera de la Convención. Y se hacían congresos en ocasiones simultáneos y se llenaban los dos. Y se hacía un congreso una semana y la otra congreso y se volvía a llenar porque era énfasis. El día de hoy organizamos un congreso de misiones y no se llena como antes. ¿Por qué? Porque llegó un nuevo tema. Llegó el niño bonito de los temas. ¿Cuál es? Liderazgo. Es más, no hay que decir liderazgo, hay que decir liderazgo. Porque es el nuevo tema. Está de moda liderazgo. Y surgen cumbres de liderazgo, congresos de liderazgo, liderazgo para acá, liderazgo para allá. Y se va a salir en la librería, está lleno de liderazgo de Moisés, el liderazgo de Jesús, liderazgo así, liderazgo asá. Es más, yo mismo estoy escribiendo un libro de liderazgo que se llama Liderazgo Fuera de Moda. La casa de usted me lo pidió y hace rato y no lo he terminado, pero estoy a punto de terminarlo. Oiga, está de moda. ¿Es malo? No. El problema es que si dejamos de predicar mayordomía, como hace algunas décadas, sí está mal. Si dejamos de predicar discipulado, hacer discípulos o de enfatizar las misiones, sí, por eso cuidado con que sea moda. El problema que sea moda es que cuando pase la moda, dejemos de hacerlo. Todos estos temas, mayordomía, discipulado, misiones, liderazgo, son la vida de la iglesia y no deberían ser modas. Deberían ser temas que abordamos. Muy bien. Creo yo que por causa de la moda del liderazgo, y quiero abordarlo en este problema del histrionismo, hay un cántico de las sirenas que nos puede atrapar y nos puede llevar a una mala práctica de liderazgo. El tema de liderazgo incluye el problema del secularismo. En nuestra denominación, después de discipulado y mayordomía y misiones, como digo, ahora tenemos el niño bonito de los temas de liderazgo, pero el problema es de la secularización del tema. Se manejan principios del mundo, de la superación personal en nuestra dinámica de liderazgo moderno. Miren, déjenme les digo un ejemplo. Invitaron a mi esposa a predicar a un hospital de donde se atienden a mujeres en parto, ¿cómo se llama? De perinatología, me parece que se llama, riesgo. Mi esposa fue a dar una conferencia y estaban en el auditorio todas las mujeres que podían estar, que ya habían dado a luz o iban a dar a luz, pero podían estar, fueron ahí, doctoras, administrativos, todo del hospital, que había mujeres, se hizo, la directora quiso hacer eso, parece que es una especie de capacitación, pero llevó a mi esposa a dar una conferencia para mujeres por cuestión de los libros de mi esposa que ella ha escrito y demás. Pero mi esposa le dijo a la doctora directora del hospital, oiga señora, pero yo soy predicadora, soy cristiana, yo no doy conferencias de superación personal. Sí, no importa, no, espérese, debe saberlo, pero uso la Biblia. Todo lo que digo está en la Biblia. Todo lo que digo tiene que ver con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Si yo voy a dar eso, no puedo dar otra cosa. Yo no puedo limitarme y decir que la mente y que no, tengo que dar eso. La dijo, sí, adelante, dice, lo único que no se podía hacer era levantar la ofrenda, ¿está bien? O sea, no dijo eso, pero yo digo, para explicar que sí, no era un asunto religioso, no era un culto. ¿Pero qué dio mi esposa? Pues cristianismo. ¿Qué puede dar? Sí, como dijo Pedro en la Puerta de la Hermosa, no tengo oro ni plata, más lo que tengo que doy. ¿Qué voy a dar? Pues eso, cristianismo. Hay congresos de liderazgo o cumbres de liderazgo donde el que da la conferencia ni cristiano es, ¿sabían eso? Es un mormón, es una política que, por cierto, mandó bombas a Palestina y la trajimos a que era una conferencia. No voy a decir nombres, pero en un video que salió en un programa de televisión norteamericano, estaba un pastor famoso por sus congresos de liderazgo. Está un pastor y frente a él está un empresario ateo, o dice que es agnóstico. Es más o menos lo mismo, pero este piensa que no hay manera de saber si hay Dios o no hay Dios, por eso no se mete en líos. No es un ateo declarado, sino es agnóstico, dice él. Y están platicando ahí con un entrevistador. Y de pronto el pastor le empieza a decir a ese empresario algunas cosas, que la fe y demás, y el empresario le dice, ya te he dicho, le llamo por nombre, no voy a decir el nombre, le dice, ya te he dicho que nunca me voy a convertir. No sigas insistiendo. Le dice, nunca me voy a convertir.
¿Y saben cuál fue la respuesta del pastor para ese hombre? Le dice, te quiero en mi congreso de liderazgo el próximo año. Y dice, ¿qué? O sea, porque es un gran empresario, porque es muy exitoso como conferencista de liderazgo, pero le está diciendo, no me voy a convertir jamás, no me estés molestando, y le dice, te quiero el próximo año en mi congreso de liderazgo. ¿De qué estamos hablando? En este mundo en donde los pastores somos fascinados con aquello de parecernos a otros, con aquello de la actuación, tenemos un riesgo de la secularización de los principios y valores del liderazgo. Tengamos cuidado porque podemos llegar a tener fans en lugar de discípulos. Podemos llegar a tener espectáculos religiosos, artísticos en lugar de cultos. Podemos correr el riesgo de tener para cada domingo un performance religioso en vez de tener una experiencia de encuentro con Dios como manda el Señor. Cuidado con eso. Muy bien. Otro error de ortografía, la mala ortografía, le llamo las llamaradas o el mal de la euforia. ¿De qué estamos hablando aquí? Déjenme les comparto una vez más la página que quiero ahora que tengamos. La mala ortografía de las llamaradas o el mal de la euforia, vivir momentos en lugar de vivir procesos. Nos encanta vivir momentos extraordinarios. Es más, algunas veces contamos nuestra vida, contamos nuestra historia a través de los momentos extraordinarios de nuestra vida. Yo digo en un curso discipulado que desarrollé hace mucho tiempo allá en la Iglesia Bautista Sahel, que hay una cosa que se llama el pasado glorioso. Yo ahorita mismo estoy teniendo la tentación de acordarme del pasado glorioso y de vivirlo. Me parece que Edgar, eras el presidente del campamento ahí en Lago Colina, yo era el presidente de la federación, momentos hermosos, cantando a guitarrazo limpio alrededor de una fogata, y te acuerdas, nos acordamos de eso, y vivimos momentos gloriosos. Hermano Héctor Ahumada, no sé si ya estabas tú, Héctor era un niñito chiquitito, lo conocí así, bonito, precioso, chiquito, estudiante de la universidad, llegó de allá de Jiménez, sí, Jiménez, ¿verdad? Chihuahua. No sé si estabas presente ya cuando las campañas que hacíamos con Paulino Bernal, un predicador bautista que ya se hizo pentecostés, por cierto, o con Sammy Fuentes, llenábamos el auditorio municipal y escribimos en el Cerro Grande de Chihuahua unas letras, Cristo es la respuesta, y lo íbamos a las calles, a las plazas, a guitarrazo limpio, a cantar Cristo es la respuesta y a predicar ahí. Yo predicaba ahí frente a la catedral de Chihuahua, teníamos valor, predicamos en los camiones. Oye, sí, espérame, pero ¿y eso qué? Cuidado con vivir euforias y vivir solo momentos. Es más, miren, creo que esto es tan serio que incluso los pastores incluso provocamos momentos. Por ejemplo, en un culto determinado, predicamos con mucha emoción, luego contamos al final una ilustración lacrimógena y pedimos a las personas que se pongan de pie y que tomen de la mano a su esposa y que hagan una oración para aceptar a Cristo. Decimos que levanten la mano, que pasen al frente. Escúchame bien, hermano. Yo hago eso. No estoy diciendo que esté mal. No me malentienda. Yo hago eso. Llamo a las personas. Tomen decisiones. Pasen al frente. Ahora mismo que estoy predicando por internet, también lo hago. Y luego mis ovejas, ahí donde está en su casa, hermano, por favor, si tiene esposa, vaya y tómela de la mano. Y a los hijos les dije, vaya, abrace a su papá, ahora el día del padre. Ahora su papá, dígale, te amo, dígale, perdóname. Es decir, se vale hacer cosas, pero cuidado. El problema es este. Cuando vivimos por momentos de euforia, en vez de vivir procesos de crecimiento. Cuidado con eso. Los pastores debemos vivir procesos. Ahora mismo, en estas conferencias que ustedes van a recibir, no solo de un servidor, sino de otros maestros del seminario, ustedes y yo podemos tomar decisiones con lo que nos enseñen. Porque yo también seré alumno, ¿no? Y podemos tomar decisiones con lo que alguien nos enseñe. Ya, sí, amén, sí, a partir de ahora. Espérame, bájale. Más, sería bueno no estar emocionados. Sería bueno decidir cosas con frialdad, con inteligencia. Y someternos a procesos de crecimiento. Mis
matrimonios en la iglesia. Sí, sería bueno que tomara una decisión al fragor y al calor de una ilustración. Pero una vez tomada la decisión, deberíamos someternos a un proceso. De hecho, en la iglesia deberíamos tener procesos más que momentos de euforia. A veces las iglesias vivimos por momentos de euforia. Fin de año, Navidad, Día de la Madre, el aniversario, es muy importante, Semana Santa, y tenemos momentos de euforia, énfasis, domingos especiales. Deberíamos desarrollar procesos de discipulado, debemos desarrollar procesos de crecimiento, procesos en la vida matrimonial, procesos en lo que sea, en todos los temas de la vida de la iglesia. No solo llamaradas de petate, sino procesos. Recordemos que una persona que cae en pecado, en realidad no cayó. Caer es un asunto intempestivo. Caer es un tropezón. Vas caminando por un terreno, no te das cuenta que hay un hoyo porque está tapado con hierbas. Vas caminando y caes. Yo creo que los problemas, por ejemplo, en el ministerio pastoral, los problemas de inmoralidades de pastores y demás, no son caídas. No, señor. No son caídas. Son deslizadas. Los cristianos no caemos, nos deslizamos. ¿De qué estoy hablando? No fue repentino. No, señor. Hacía rato que íbamos para abajo. Hacía rato que íbamos caminando. Hace algunos años un pastor de nuestra convención cayó muy, bueno, fue con una muchacha de su iglesia, abandonó a su esposa. Y mi esposa me decía, ¿cómo un pastor puede hacer eso? Me decía mi esposa. ¿Cómo uno puede soportar la tentación? Y yo le decía a mi esposa, no, cálmate, a lo mejor yo tampoco aguanto la tentación. Me dice, ¿qué? Se espantó mi esposa. No, espérate, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no creo que sea cuestión de la tentación que él tuvo, no sé, en un hotel, en un café. No. El problema fue 1,500 pasos antes. Cuando esa hermana de la iglesia le empezó a hacer ojitos. Cuando la relación de él con esa hermana empezó a ser más significativa que antes. Cuando empezó a avanzar la cosa, ahí fue el problema. Ahí pudo detenerlo. Y yo le decía a mi esposa, te garantizo que yo no daré un paso. Te garantizo que yo voy a tener el asunto 150 o 1,500 pasos antes. Los cristianos no caemos, nos deslizamos. Por eso debe ser una prioridad mantener nuestro matrimonio sano y feliz, no solo en apariencia, y por eso necesitamos un proceso de crecimiento en todas las áreas y no solo un momento extraordinario. Para impactar a otros necesitamos ser y no solo parecer. La mala ortografía de la muerte prematura, voy a ir rápido porque la otra hora que quiero que hablemos de la buena ortografía, pero aquí solamente estoy semblanteando el asunto de por qué hace falta salud en el liderazgo. La otra falta de ortografía le llamo así la muerte prematura, el mal de la muerte autoasistida, morir anticipadamente en lugar de vivir el ministerio. Se lo leo rápidamente. Es interesante lo que dice el autor o la autora de la carta a los Hebreos. Si quiere ahí en su lugar, léala conmigo, aunque no lo voy a escuchar, pero conviene este texto leerlo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oigan, se trata de una exhortación a los miembros de la iglesia, estamos claros. Comienza diciendo obedeced a vuestros pastores. ¿Para qué se mete con nosotros el texto? Diría yo. Algunos piensan que esta carta la escribió una mujer. O sea, ¿han oído ese chisme? ¿Han oído esa idea? Y algunos dicen que la evidencia más clara de que fue una mujer es que es la carta más larga, sin embargo dice, os he escrito brevemente. Bueno, es quién sabe, pero oiga, después de decirle a la gente de la iglesia, obedecer a vuestros pastores, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Oiga, ¿no es eso una jiribilla? Sí se usa también allá en mi tierra jiribilla, ¿no? Se trata de una exhortación a los miembros, obedezcan a los pastores, pero después de eso, en sus argumentos dice, porque su tarea es, porque darán cuenta de sus vidas ante Dios, y luego dice, porque no es bueno que realice su trabajo triste y quejándose. Como dicen los mayores, te lo digo a ti, Pedro, para que me lo escuches tú, Juan. ¿Podemos ver la indirecta para los pastores? La jiribilla, para que lo hagamos con alegría y no quejándonos. Hermanos míos, no es provechoso. Cuidado con sufrir el liderazgo. La vida cristiana es una bendición, experimentémosla con gozo. La vida eclesiástica es una provisión divina, vivámosla con satisfacción. El discipulado es un regalo, caminemos en contentamiento. El ministerio es un privilegio, ejerzámoslo sintiéndonos honrados. Es triste, pero hay ocasiones en que en el ministerio pastoral hay tristeza, dolor. Las esposas de los pastores en ocasiones viven vidas tristes, frustradas. Hay hijos que odian la iglesia.
por el daño que recibieron en su casa, por el daño que les causaron. Sí, es cierto, hay iglesias que se portan mal, pero algo debe hacer el pastor. Algo debe hacer el pastor para que esas cosas no se vivan como tragedia, sino se vivan como parte de una responsabilidad de un ministerio. Para mí el ejemplo, es una ilustración demasiado grande, pero a mí el ejemplo precioso es, no sé si les gustan las películas, pero yo digo que la mejor película que yo he visto jamás en mi vida es la que se llama La vida es bella. A mi esposa no le gusta porque la hace llorar mucho. Dice que es una película muy triste. Pero La vida es bella, de Roberto Benigni. Él la escribe, la dirige y la actúa. A mí me fue la mejor cosa que he visto en cine, para mi gusto, a alguien que no le gusta. Si la recuerdan, no quiero espoliársela a nadie, pero es un padre que está en la época nazi, en un campo de concentración, y hace que su hijo crea que está en un juego de familias, en una competencia para ganarse un tanque de guerra. Y dice al final, la historia dice, esto fue el sacrificio que hizo mi padre para enseñarme que la vida es bella. Yo digo que los pastores debemos hacer algo para que nuestra familia sepa que el ministerio es una bendición, que el ministerio es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque una mala ortografía es vivir el ministerio con dolor, vivir el ministerio como una tragedia. Le llamo a esto la muerte prematura. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Dice, hagámoslo una realidad. Muy bien, quería solamente leerles esto. Cuidado con el cántico de las sirenas, porque en el liderazgo moderno, en el liderazgo de moda, ahora tenemos cultos que más bien parecen shows, pastores que más bien parecen empresarios, comunidades que funcionan como empresas multinivel. Ahora el rating es más importante que la experiencia de salvación. Ahora llamamos alabanza y adoración al espectáculo. Ahora buscamos el punch, he oído esa frase a algunas personas, ahora buscamos el punch más que la llenura del Espíritu Santo. Ahora la fama o trayectoria en los medios supera la capacitación teológica. Ahora tenemos algunos ignorantes dando consejos, enseñando y escribiendo libros basados en su carisma y arte musical y no en la palabra de Dios. Ahora tenemos comunidades multitudinarias atraídas por el entretenimiento, la comodidad, el estatus y las experiencias llenas de emoción, pero carentes del verdadero evangelio de Jesús. No voy a saltar eso, pero ustedes lo van a recibir por escrito. Miren, recientemente les cuento en un curso que impartí a jóvenes, me hicieron una pregunta que yo creo tenía jiribilla. Me preguntaron que si yo sabía cuántas personas estábamos alcanzando a través de la red de nuestra iglesia, a través de los cultos. Tengo la impresión de que ese joven es el que me hizo esta pregunta, es miembro de una iglesia muy exitosa, que tiene hace tiempo todo por internet, igual que nosotros. Nosotros como Iglesia Oreb, esta pandemia no nos agarró mal parados porque ya teníamos transmisiones por internet, ya lo hacíamos hacía mucho, pero ahora lo hemos tenido que hacer de manera diferente. Pero creo que este joven es miembro de una iglesia donde también se hace eso y tengo la impresión de que él estaba como queriendo ponerme a competir con su pastor. Y me hizo la pregunta, ¿sí sabe cuántas personas lo escuchan? ¿Sí tienen el récord de no sé qué? ¿Y sabe qué? Aquí entre nos, sí tenemos. Sí, el encargado de esto me informa cada vez e incluso me manda un escrito donde me dice cuántas personas se conectaron, cuántas personas lo vieron después de que fue en vivo. Sí me lo dicen, no me interesa mucho a mí, más que de vez en cuando pregunto, pero no veo cada culto con lo que sucede. Me volvería loco si me pongo a hacer eso en cada culto. Tenemos todos los días culto, tenemos durante la semana 9 transmisiones, o sea, más de una por semana. Y yo además transmito un devocional todos los días, además de eso que les digo, no va a estar contando cada día. ¿Para qué? Si me pasa el récord del mes, lo veo y analizo y doy gracias a Dios, lo que sea. Pero este joven me hace esa pregunta. Y entonces yo le tuve que responder porque intuí lo que traía en su corazón. Y le dije, mire, joven, yo no estoy en competencia con nadie. Si acaso con el pecado, con el diablo, con el infierno. Pero no estoy en competencia con ningún otro pastor, ni me interesa estar en competencia. Lo que me preocupa son mis ovejas. Mis ovejas a las que quiero edificar y compartir. Que se conecten muchas otras personas de otros lugares, de otras iglesias, eso es extra. Eso es bendición que Dios quiere dar. Pero a mí las que me preocupan son mis ovejas. Los youtuberistas, o como se dice, los youtubers,
como se dice en inglés, los youtubers, manejan una cosa muy interesante. Dicen que además de los números de estadística, cuántos se conectaron, hay otra evidencia de que están teniendo éxito. Ellos le llaman que es algo orgánico, dicen. Y significa los que escriben, los que contestan. Si quieres saber cómo está tu liderazgo, hermano pastor, pon un breve mensaje, una foto con tu esposa dándote un beso. O pon una foto de ustedes y diciendo, amamos a nuestra iglesia. Oramos por ustedes, Dios los bendiga. Y si tu congregación te contesta, te felicita, gracias pastor, gracias. Esa es la medida más cercana a la realidad de tu influencia de líder. ¿Hay líderes en el mundo evangélico? No, hombre, los ven millones de personas. Los ven millones de personas. Pero no tienen esa cercanía del pastorado como la que tú tienes con tus ovejas cuando te dedicas a ellos. Por eso, cuidado. Cuidado con los cánticos de las sirenas para seguir un liderazgo de moda. Cuidado con los errores ortográficos. Ahora bien, en este tiempo que nos queda todavía buen tiempo para ir a cómo sí ser escritor con buena ortografía. Si queremos una iglesia sana, debemos ser líderes sanos. ¿Cómo lo hacemos? Escribamos vida con buena ortografía. Y ahí les voy con algunos principios que quiero compartir con ustedes. Y si no puedo compartirlos todos, insisto, recibirán este documento por escrito, pero por lo menos déjenme comentar los que considero más importantes. Número uno, regla número uno para la buena ortografía. La opinión de Dios es la que importa. Le llamo a este principio teológico, vivamos para Dios. La opinión de Dios es la que importa. Y no significa que no nos importe lo que dice la gente, pero significa que la opinión más importante es la opinión de Dios. A los religiosos espiritualoides les importa mucho la reputación, la fama, el qué dirán, las apariencias y el prestigio religioso. Casi todo lo que hacen, lo hacen para conseguir que los demás les den alabanza. Para ellos podemos citar esta palabra que dijo el Señor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores no seas, bueno, se sabe en el texto. Nos lo saltamos hasta acá y digamos lo siguiente. Vivir para Dios es algo que no se dice, se hace. Dime de qué alardeas y te diré lo que no eres. Me preguntó un día en una clase del seminario, porque he dado clase en el seminario Lacey, he dado clase en el seminario Lomas Verdes y en mi propio seminario que tenemos en OREP, y alguna vez alguien me preguntó y me dijo, pastor, escuché una conferencia acerca de la oración y de los pastores y cuánto deben orar y demás. ¿Usted cuánto ora, pastor? ¿Usted cuántas horas ora? Me preguntó una persona. Y todos esperaban ahí que yo dijera, no sé, pensaban que iba a decir 3 horas o 4 horas o no sé qué, porque este joven había visto un video, un sermón, donde el predicador había dicho cuánto oraba, y me parece que había dicho que oraba 3 horas, que pues, se levantaba muy de madrugada y que oraba durante 3 horas. Y entonces yo me sentí, no me gustó la pregunta, pienso, insisto, con esa jiribilla, lo que sea, y entonces le dije al joven, oiga, no le voy a responder, porque la Biblia dice que no toquemos trompeta. Y yo puedo tocar trompeta de que oro 5 minutos, o puedo tocar trompeta de que oro 3 horas, lo que sea. Mejor le voy a pedir un favor, hermano joven. Obsérveme. Véame vivir, escuche mis sermones. Cuando tenga necesidad de consejería pastoral, vaya a verme. Lea mis libros. Y tal vez ahí pueda usted notar o no notar, si es que hablo con Dios de vez en cuando, si mucho o poco, por lo menos a usted se va a enterar si de veras me hablo de tú con Dios, como todo cristiano debe hablarse y platica con él, y ahí averigüe, porque no me siento cómodo de decirle aquí, porque podría ser para algunos vergüenza lo que yo diga, o podría ser presunción para otros, dependiendo si oran más o menos que yo, y ¿sabe qué? Eso me parece una pregunta muy carnal y una respuesta igual de carnal. Cuidado, hermano. Vivir para Dios es algo que no se dice, se hace. Dime de qué alardeas, te eres lo que no eres. Vivamos preocupados por lo que Dios piensa de nosotros, no por lo que la gente dice de nosotros. En la historia sagrada, la evaluación de las personas
se hacía no por sus grandes logros militares o arquitectónicos, sino por su relación con Dios. Hizo lo malo delante de Jehová, punto, dice sobre un rey determinado. Hizo lo bueno delante de Jehová como su padre David, a los descendientes de David. Si usted estudia en la historia secular la vida de Omri, uno de los reyes de Israel, no hombre, hay páginas y páginas. El tipo era muy listo. Hizo acueductos. Desarrolló nuevas técnicas de sembradío, de sembrar. Inventó cosas, armamentos de guerra. De verdad. ¿Y sabes cuántos versículos usa la Biblia para referirse a él? En uno de los libros, 2, y dice, hizo lo malo delante de Jehová. Punto. Se acabó. Que pase el siguiente rey. En el liderazgo para escribir con buena ortografía, principio teológico. Dios, ¿qué dice Dios? Vivir para Dios es hacer, nos hace libres, pues nos libera de la esclavitud del consenso. En ocasiones queremos darle gusto a la gente y debemos darle gusto a Dios. Vivir para Dios perfecciona nuestras acciones de tal modo que nos permite dar fruto para vida. Vivir para Dios nos prepara para encontrarnos con Dios todos los días y en el día de nuestra partida también. Escribamos nuestro ministerio con buena ortografía, vivamos para Dios. No estoy diciendo, hermano, que no nos preocupe la gente. Este es el principio. No, sí nos preocupa la gente, pero nuestra reputación no se basa en nuestra preocupación por lo que dice la gente. Nuestra reputación se basa en nuestra relación con Dios y en lo que dice Dios de nosotros. Vivamos para Dios. Lo que Dios dice es lo correcto. Se acabó. Es más, yo creo que en ocasiones incluso el pastor debe trascender la democracia. Perdonen, no es asunto de la clase, pero yo enseño una conferencia. Cuando estuve allá en Sinaí, me parece, en una conferencia, en un taller, en un congreso, yo expliqué esto también. De hecho expliqué usé esta misma metáfora de la buena ortografía allá en Sinaí. Recuerdo esto, pero ahora estoy añadiendo algunas cosas acá. Pero allá yo decía que existe un falso dogma en los bautistas que se llama el falso dogma de la infalibilidad de la asamblea. Y a veces creemos que lo que dice el público, lo que dice la mayoría es la verdad. No necesariamente. Lo que dice Dios es la verdad. Y en ocasiones la mayoría está en contra de la voluntad de Dios. Y yo sí creo que en ocasiones el pastor debe plantarse en su iglesia y decir, hermano, vamos a hacer esto porque esto dice Dios que vamos a hacer. Y no es cuestión de votación, es cuestión de que esto dice Dios que debemos hacer. Regla número 2, queridos hermanos. La importancia de ser parte del reino de Dios, principio comunitario, seamos parte del rebaño. El Señor dijo, el reino de Dios se ha anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. ¿Se acuerda usted de esa palabra? Principio comunitario, seamos parte del rebaño. Esto nos habla de la culminación de la revelación de Dios en toda la Biblia. Todo lo que Dios había dicho a su gente desde Adán hasta Juan el Bautista se cumplió cabalmente en la llegada del Señor Jesucristo. Pero déjeme pasar hasta acá. La manera de entrar al reino es por fe, por gracia. En realidad es por gracia, por medio de la fe. Y es un don de Dios, lo dice la Escritura. Estoy hablando de cosas básicas, por supuesto. Pero déjeme decirlo así. Desde los días de Juan el Bautista, sigue diciendo el texto, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y dice violentos o aguerridos, luchones, no dice valientes, dice violentos. La palabra no es valientes, es violentos. Pero se trata de aquellos que tienen compromiso, aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea. Se requiere valor para reconocerse pecador. Se requiere valor para aceptar que estamos equivocados. Se requiere valor para dejar de pretender salvarnos y dejar que nos salven a pesar de lo que somos. Así como se requiere hacer violencia contra nuestra situación de inconversión para iniciar una nueva vida en Cristo, en cada etapa de nuestra vida se requiere violencia contra el fracaso o el estancamiento para seguir creciendo. El Señor, para hablar de su reino, también usó la metáfora de rebaño y nos llamó ovejas. Y la idea de rebaño y la identidad de ovejas es muy elocuente. Ustedes saben, las ovejas son torpes, no tienen garras, no tienen colmillos, no tienen veneno, no vuelan, no corren rápido, son bastante vulnerables. Los zoólogos dicen que si las ovejas no fueran domesticadas por los seres humanos, ya se habrían extinguido, porque tienen demasiados depredadores y las hubieran acabado los depredadores, pero por causa de que los seres humanos las necesitamos y las usamos, es que las ovejas en el mundo siguen existiendo, porque nosotros las cuidamos. Eso me ayuda a entender que las ovejas necesitan pastor. Es la única fuerza contra su vulnerabilidad. Oiga, hermano, pues la familia pastoral y el pastor también son ovejas y forman parte del rebaño. Ser parte del rebaño es aceptar la autoridad del Señor y la palabra sobre nuestra vida. Ser parte del rebaño es juntarnos con otras ovejas del Señor.
Ser parte del rebaño es protegernos, sanarnos y experimentar sanidad entre ovejas. Escribamos nuestro ministerio como una ortografía, seamos parte del rebaño. Aquí la enseñanza, en resumen, hermanos, es, seamos ovejas. Seamos ovejas. No solo seamos pastores. Cumplamos ese doble papel porque también somos ovejas. ¿Recuerdan ustedes, no sé si el año pasado, ya perdí la memoria, pero hace poco, el año pasado, algo así, se suicidó un pastor? El día del pastor salen esas cosas a relucir en el internet, salen noticias y demás, pero se suicidó un pastor joven, 30 y tantos años, pastor de una mega iglesia, una iglesia gigantesca. Toda nuestra convención regional allá del sur de Chihuahua no tiene tantos miembros como esa iglesia sola, tiene miembros. Y el pastor joven, 30 y pico de años, con un doctorado en teología, casado con una mujer hermosa y tiene unos niños preciosos, y se suicida. Y salió ahí muchos desplegados en las páginas, y me mandaron a mi Facebook, muchos, yo los quité porque no compartía yo la idea, pero en todos decía algo como esto: oremos por nuestros pastores, porque los pastores son gente solitaria, no tienen amigos, no tienen con quién platicar, no tienen a quién confesarle cosas. Yo pensé, hermanos consiervos, espero no ofenderlo, pero yo pensé, esa descripción no me describe a mí. Yo sí tengo amigos. Sí tengo personas con quien pensar en voz alta. Porque no solo soy pastor, soy oveja. Y si quiero escribir con buena ortografía, necesito ser parte, necesito ser oveja también. Entonces, hacerme vulnerable, reconocerme vulnerable y reconocerme pecador. Yo le digo a mis ovejas que la respuesta que más me gusta cuando me hacen preguntas teológicas, la respuesta que más me gusta dar es esta: no tengo la menor idea. Porque si me preguntan algo y no sé, ¿cómo es que Jesús oró, pastor, en la cruz del Calvario y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si él era Dios, ¿cómo Dios lo desamparó? Mi respuesta es elocuente: no tengo la menor idea. Cuando llegue al cielo, yo también va a ser una de las primeras cosas que le voy a preguntar al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? No tengo la menor idea. Pero, no, sí. No, lo que pasa, hermana, es que desde el punto de vista de la kenosis, de la palabra donde Pablo en Filipenses habla, y te avientas un discurso acá que ni tú entiendes. Por Dios, yo hice mi tesis en el seminario sobre la Trinidad, mi prospecto de tesis, me lo rechazaron, no me lo aceptaron, mi prospecto de tesis sobre la Trinidad. ¿Cómo pretendo que sé bien lo que es la Trinidad? Yo en mi clase sobre doctrina cristiana, cuando llego a la Trinidad, le digo a mis ovejas que la Trinidad está en un nivel que tiene cosas de misterio, que no entendemos. Pero dijo un teólogo por ahí, el que niegue la Trinidad perderá su alma y el que quiere entenderla perderá su mente. Yo no quiero ni perder mi mente ni mi alma, entonces acepto la Trinidad aunque no la entienda. Se vale decir eso. Se vale decir no sé en el ministerio pastoral. Porque soy oveja también. Voy a investigar, hermano. Voy a pregarle a otro pastor a ver si hay otro más ducho que yo para que me explique, hermano, porque yo no sé eso. Se vale, sea oveja, hermano. Escribir con buena ortografía incluye que seas oveja. Regla 3. La ley de Dios está vigente, principio ético moral, vivamos la verdad. Igual que los religiosos del tiempo del Señor, el día de hoy hay gente que cree que los mandamientos del Señor han perdido su vigencia y ni siquiera se ocupan de traerlos a la memoria. Se les olvida que Dios ordenó en cada uno de sus mandamientos sigue vigente. No hay excepciones de los mandamientos de Dios, no hay componendas, no hay privilegios especiales para algunas cosas. No sé si pasa en su iglesia, hermano. No sé si pasó en su iglesia, pero acá en México así pasa. Yo les voy a decir una cosa. Yo tuve un choque cultural cuando llegué a México. En Chihuahua, en las iglesias, no sé cómo es ahora, pero cuando yo era miembro, si los miembros de la iglesia se van a casar, dos hermanos jóvenes o una señorita va a cumplir años y van a pedir el templo para hacer el culto de acción de gracias y nos dicen que van a tener una fiesta con baile y todo, no se les presta el templo. No se les presta el templo, punto. Los estatutos lo dicen. En mi iglesia, yo vine acá y hubo una boda, fui prediqué en la boda, me invitaron a la fiesta, hubo baile y licor y brindis del bohemio y en el 15 años y en la otra boda y donde quiera. Una especie así como que entendido de que sí se vale, esto no está en la iglesia, esto es en el salón de baile. Casi, casi todas las fiestas de mi iglesia bailaban y tomaban, todo toman y tomaban, y ahí había una comulgadez. Ahora, yo no escribí un estatuto que no, el que se va a casar aquí, o acción de gracias, o va a tener una fiesta de 15 años, no puede hacer una, no tenemos estatuto, no. Pero sí me vi en la obligación de parte de Dios de predicar la ética del Nuevo Testamento.
de predicar. Yo sí creo que los cristianos sí debemos seguir siendo gente buena, honrada. La fornicación sigue siendo pecado. Sí, el ir a antros de nuestros jóvenes, ir a antros. No creo que ir a una fiesta de su amigo que cumple años en la escuela, pero ir a antros. Ir a bares donde hay ambiente mundano, donde la... Creo que sí hay una... Cuidado con... Esto también es secularismo. Esto también tiene que ver con la influencia del mundo. Los pastores necesitamos entender que la ética de la Biblia sigue vigente. Cristo no abrogó la ley, la cumplió, pero sigue vigente. Y en el Sermón de la Montaña estableció principios morales, principios éticos. En toda la Biblia queda establecido que el chisme es pecado, que el murmurar contra otros es pecaminoso, que unirse al mundo, el que ama al mundo, dice el amor del Padre no está en él, que la mundanalidad es pecaminosidad. Y me parece que este es un principio para escribir vida con buena ortografía, me parece que este es un principio de liderazgo. Sí creo que hay en el mundo, en la moda del liderazgo, se desarrolla un liderazgo permisivo, que así como que bueno, nos hacemos de la vista gorda, es que es imposible, son jóvenes, ya. Es imposible, es muy difícil que soporten la tentación. No se puede. En algunas iglesias, las más exitosas numéricamente, de las mega iglesias, en ocasiones se sabe eso, es como de ¿cómo se dice? De manejo común, ya no es secreto a voces, no, es noticia a voces, que muy a menudo los líderes de alabanza no son buenos cristianos. En una iglesia muy famosa de Estados Unidos, no digo sus nombres, pero tiene una área hispana y he ido a predicar al área hispana de esta iglesia, mega iglesia. Da cursos sobre liderazgo famosos y demás, pero en el área hispana de la iglesia he ido a predicar, nos han invitado a mi esposa y a mí. Uno de los pastores son amigos míos, especialmente el copastor es mi oveja, mi hijo espiritual y su esposa también. Y resulta que me di cuenta de una cosa, los que dirigen la alabanza, dirigían, han habido cambios, son pagados, les paga la iglesia, el guitarrista, la cantante, el del piano, el del teclado, son cantantes y no están en los cultos, no van a los cultos, cantan y se van, se salen, como hay cafetería, ahí es más, hay un salón allá donde hasta hay mesas de billar, se salen, a cierta hora, que ya saben, porque allá todo es muy así preciso, se regresan a cantar el canto de salida. Yo no sé, usted, seguramente usted no soportaría eso tampoco, pero en la iglesia donde soy pastor, no hombre, el que toca la guitarra, el que canta, si no va al instituto bíblico, a la escuela dominical, si no es parte de un grupo celular, si no entra a los cultos, no toca, así cante como Pavarotti, así toque como quien sea y componga canciones lindísimas, ese no ministra al frente. Escribir con buena ortografía es mantener vigentes los principios y enseñanzas de la palabra. La obediencia a la voluntad de Dios, la ley de Dios es necesaria. Vivir la verdad es ser buenos. Vivir la verdad es hacer el bien. Vivir la verdad es ser honestos, veraces, justos, cabales en todos nuestros tratos. Vivir la verdad es ordenar nuestra vida de acuerdo a los designios de Dios, aun cuando hayamos venido a Él todos desordenados. Escribamos nuestro ministerio como ortografía, viviendo la verdad. Creo que es tiempo, especialmente este tiempo que vivimos, para darle salud a nuestra iglesia, que los pastores, cuando escribimos vida, abordemos este principio de la ética bíblica, la ética cristiana. No, digámoslo así, no aflojemos, no apretemos tuercas. Yo les he hablado a mis jóvenes en estos términos. Queridos jóvenes, yo sé, les digo, yo sé que ustedes tienen más tentaciones que yo en mi época de joven. Lo sé. Perdón, voy a hablar muy claramente aquí. Cuando yo era secundariano, que alguien trajera por ahí una revista con muchachas desnudas o algo así, era todo un suceso, toda la escuela sabía eso, que quién sabe quién traía, es más, había quien podía pagar para que se la prestaran unos minutos, era todo un suceso. El día de hoy, los jóvenes agarran su celular, le hacen así y entraron a una gama de porquerías. Yo le digo a mis jóvenes, yo sé eso, yo sé, querido joven, que tienes tentaciones.
Y sé que en el mundo se te enseña que eso es natural, que eso es lo normal y que tener relaciones sexuales previas al matrimonio, que es lo que está in, y que ser virgen es una tontería, es una desgracia, y eso es ser un bruto. Yo sé todo eso, Jorge. Y le digo a mis jóvenes, bueno, les exhorto a vivir en santidad, a pedir perdón, a comenzar de nuevo. Hasta les digo, pues, si no eres virgen, pues comienza a partir de ahora a ser virgen. Y vive una virginidad a partir de ahora. Y les exhorto seriamente. Pero les digo también, porque sábete una cosa. El día en que lleguemos a decir que eso está bien, ya la torcimos, se acabó la iglesia. Dejamos de ser. En la palabra en Romanos 1, donde Pablo habla de la depravación del hombre, dice que adoraron las criaturas en vez del Creador y se envanecieron en sus razonamientos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen de animales corruptibles, ¿se acuerdan de ese texto? Y luego dice, y se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, e incluso dejaron el uso de la mujer. ¿Se acuerdan? Está hablando de todo, de la depravación humana, la idolatría, la inmoralidad, la homosexualidad, incluso va diciendo todo. Y al final del pasaje dice, no solamente lo hacen, sino se complacen con los que lo hacen. Hermano, para mí ese es el punto que tuerce todo. Cuando como iglesia llegamos a decir, bueno, no se puede, dejémoslo así. No, sigamos diciendo, sigamos demandando santidad, sigamos enseñando la ética bíblica. Cometemos un grave error cuando por temor, ¿sabe cuál es el temor a veces? Hay pastores que tienen miedo de que se le vayan los líderes de alabanza, se le vayan los buenos músicos. Y sí se pueden ir, es más, y se pueden ir a otra iglesia. En nuestra congregación hay un caso así, un joven, buenísimo. Toca con músicos famosos, lo llevan a tocar músicos famosos porque es buenísimo en su instrumento. No voy a decir cuál, no va a ser que me esté escuchando y no quiero ofenderlo, porque eso lo hablé con él personalmente, no tengo por qué hacerlo de otra manera, pero no, lo limitamos, no puede tocar, en ningún culto puede tocar, hasta que hubo inmoralidades en su vida y descubrimos sus inmoralidades y afectó a señoritas y bueno, y lo bajamos de estar tocando. Y preguntaba cada semana, ¿ya puedo tocar? No. Y el hecho de que esté pregunte y pregunte me dice que no ha sanado. La vida cristiana es mucho más que usted tocando. La vida cristiana es sentarte a escuchar la palabra. Sentarte a escuchar, tener vida devocional. Vive la vida cristiana antes de subirte ahí a querer compartir. No, pues ya se fue. Está en otra iglesia. Hasta lo contrataron. Le pagan. Es buenísimo como músico. Buenísimo. Pero su vida es una inmoralidad de principio a fin. Cometemos graves errores y no escribimos vida con buena ortografía, pero para escribir vida con buena ortografía, principio 3, entonces, la ley de Dios está vigente. Principio 4, la expresión concreta y segura de la verdad y fe y espiritualidad se nota en la experiencia matrimonial. ¿Saben una cosa? Esta parte, yo sé que la vamos a abordar más adelante en nuestro desarrollo, así es que no voy a tocarla ahora, pero basta decir que sí, por supuesto. Perfeccionemos nuestro matrimonio, o sea, la familia pastoral, el matrimonio pastoral debe ser un ejemplo. Regla 5, pero insisto, sé que como parte de esta capacitación va a haber un asunto que tiene que ver con la familia. Regla 5, el evangelio es gracia. Principio soteriológico, vivamos y prediquemos gracia. Sé que algunos de ustedes, y me parece que cada vez que estuve en Sinaí abordé algo así, pero déjenme explicarlo ahora con detalle y déjenme explicarlo ahora al asunto de la salud de nuestro liderazgo. Cuidado con este asunto de la predicación exegética, la predicación basada en una hermenéutica sana. La Biblia dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los que han ido a los creces o los que estuvieron en una especie de crece allá en Sinaí hace unos años o no sé hace cuándo, pero estuve yo por allá con ustedes, seguramente muchos de ustedes estaban ahí. Yo compartí algo que ahora quiero traerlo a cuento otra vez, pero en este contexto de la salud de nuestra iglesia y la salud de nosotros como líderes. Hermanos míos, la Biblia, en resumen, dice Juan, fue escrita, porque Juan dice, podría haber muchos libros, para que creamos que Jesús es el Cristo, y para que tengamos vida en su nombre. Si queremos decir con otras frases ese meollo de la fe,
ese centro de la fe, el centro de la religión. Si queremos decirlo de otra manera, explicarlo, podríamos decir, el mensaje de la Biblia es la gracia de Dios. Porque así dice Juan, ¿no? Para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿De qué habla eso? De la gracia. De hecho, es el distintivo más significativo de la fe cristiana. Todas las demás religiones, todísimas las demás religiones, hablan del karma, todas, catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová, todas las religiones del mundo, Islam, todas hablan del karma. O sea, según te portas, recibes. Según haces, te dan. O sea, la vida eterna se gana con esfuerzo, con obras. La fe cristiana es la única fe que tiene esta doctrina de la gracia. Y estoy hablando del cristianismo verdadero, porque el catolicismo se dice cristianismo, pero no lo es. El catolicismo enseña el karma, usted y yo lo sabemos. Te salvas cumpliendo los mandamientos, siguiendo los sacramentos, realizando los sacramentos. Si no los haces, estás perdido. Pero el cristianismo verdadero enseña la gracia. No sé si saben, pero Bono, el de este grupo, ¿cómo se llama? Un grupo que es irlandés o no sé, australiano, no sé qué. Bono, un cantante. Ahorita me acuerdo del nombre de su grupo, pero él dice que... YouTube. Perdón, ¿YouTube? ¿Algo así? ¿Alguien lo dijo? Sí, YouTube. YouTube, ¿verdad? Sí, él. Dicen que es cristiano, no sé. Ha ido a iglesias cristianas y demás, pero él dice que no va a ninguna iglesia. Pero él, en una entrevista que le hicieron, me encantó. Porque en la entrevista, él cuenta me parece que su mamá era católica y su papá evangélico, algo así. Tenía herencia evangélica. Y él dice, no, dice, lo que más me gusta es la doctrina de la gracia. Dice, esa doctrina de la gracia. Él habla como con groserías. Dice, imagínate haber sido un quién sabe qué toda tu vida, y haber hecho puras porquerías de tu vida, y de repente Dios te ofrece, te salvo. No tienes que hacer nada, nomás cree en mí. Dice, no, hombre, esa doctrina, dice, esa idea es fantástica, dice, es única en el universo. Y hasta le dice la entrevistadora, porque se nota que la entrevistadora no es cristiana, y está así como medio enojada porque le está diciendo él. Y le dice, ¿qué eres cristiano? Y le dice, no he llegado a tanto. Dice, no he llegado a tanto, estoy demasiado bajo, no he llegado a ese nivel. Pero lo estoy pensando seriamente. Me encantó el cuate, me encantó. Sí, la gracia es la doctrina de la Biblia. O sea, de Génesis a Apocalipsis, es la doctrina de la gracia. Nuestro problema, queridos hermanos, es que en ocasiones, en vez de compartir gracia desde nuestros púlpitos y desde nuestro ejercicio pastoral, en vez de compartir gracia, compartimos karma. Seguimos compartiendo karma. No se me ofendan. No se me ofendan. Voy a compartirles un caso. Un caso de la vida real, sin decir nombres. Este es un caso de la vida real. En una iglesia, culto de domingo, se acabó el culto, pero antes de la oración final, el pastor pide que se queden todos porque tienen una sesión breve para aprobar o no aprobar a los candidatos al bautismo. Y todos se quedan. Se dice que si alguien es visitante, se puede ir si quiere, pero nadie se va. No había visitantes. Y entonces dicen los que están ahí liderando, bueno, que pasen los candidatos, y pasan 8, 10 personas, no recuerdo el número exacto, al frente, y se les interroga para ver si los van a bautizar o no los van a bautizar. Y se les hace preguntas. Díganos los atributos de Dios. Y ahí el más valiente, pues, Dios es santo, justo, único, veraz, omnipotente, omnisciente. Díganos cómo se, el bautismo, cosas. Es más, la pregunta más sensacional que se le hace a alguien en un juicio de esos, perdón, no juicio, en un interrogatorio de esos, es esta la pregunta más grave. ¿El bautismo salva? Casi todos los nuevos creyentes, algunos tienen, no sé, 6 meses de haber aceptado a Cristo, algo así, casi todos dicen, no. Porque están confundidos. No han entendido todo bien. En esa iglesia, después del interrogatorio, una hermana se levanta y dice, yo quiero hacer una pregunta específica a la hermana fulana de tal. Hermana. Y le pregunta algo. Acerca de la doctrina, ¿por qué es bautista? Y dice, no, pues porque aquí me convertí. Dice, porque aquí me convertí, pues aquí vine mi novio, aquí me invitó y acepté a Cristo. No sé lo demás. Dice, he visto en la tele, en el internet, otras iglesias, y me ha gustado, dice, me ha gustado algunas otras iglesias, pero no, pues aquí me convertí. Se acaba la discusión. ¿Qué proponen, hermanos?
y una persona, propongo que bauticemos a esta, pero la hermana no, porque ella todavía no está bien convencida porque es bautista. Propongo que ya no la bauticemos, que tome el curso otra vez. Hermanos, eso está tan lejos de la gracia que podía bien llamarse desgracia, ¿no? Porque desgracia es donde no hay gracia, ¿no? Desgracia. Algunas de nuestras prácticas cristianas enseñan el karma. ¿Por qué debe bautizarse una persona? Porque ha nacido de nuevo. ¿Cómo se puede medir eso? ¿Con preguntas falso y verdadero? ¿Con preguntas de opción múltiple? ¿Cómo se puede probar eso de que una persona se convirtió? Si usted me pregunta, ¿cómo le hacen ustedes, pastor? Sus maestros nos dan fe de eso. Las personas que se convierten en nuestra iglesia toman un curso. Sí, toman un curso. Sí, si no lo bautizamos de inmediato, la mayoría no quiere bautizarse de inmediato. De hecho, hay que convencerlos casi. Pero tomar un curso se llama membresía, lo da mi esposa. Es la clase más grande de nuestra iglesia. La más grande, ha llegado a tener 150 alumnos, porque hay temporadas donde muchos se convirtieron o muchos entraron a la clase. Y ella le da la clase. Y ahora que hemos crecido en número de cultos, pues hay la clase de esa membresía en otros cultos también. ¿Quién me dice si debo bautizar o no a esas personas? ¿Sus maestros? Sí, pastor, no, hombre, esa persona llegó aquí. Es más, cuando llegó a mi cristiana era, se le notaba, tomaba la clase, pero hacía cada pregunta con jiribilla, pero fue cambiando, fue diciendo, dando testimonio. Se le nota, pastor, ha nacido de nuevo. Como decían en el Nuevo Testamento, su espíritu da testimonio a mi espíritu, ¿verdad? Como cuando Bernabé les presentó a Pablo a los apóstoles. ¿Recuerdan eso en Hechos? No creían que se había convertido. No lo querían recibir, no se querían juntar con él. Y fue Bernabé el que introdujo a Pablo a los apóstoles. Ven, abrácenlo, chamacos, abrácenlo, si es cristiano, hombre. Yo digo que algo así les dijo. Hacemos cosas, practicamos cosas, vivencias que no son gracia, sino son karma. Acabo de decir de la ética. Por supuesto, no, eso no es no usar la gracia. La ética es se exige a la persona un cambio en su vida. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, fue un acto de gracia. Porque al hacerlo así, en esa disciplina, les dio la posibilidad de arrepentirse, de reconocer y de buscarle de nuevo. De hecho, de eso se trata toda la Biblia, del regreso de los descendientes de Adán y Eva al paraíso. Y eso es gracia. El hecho de expulsarlos fue gracia, porque si hubiesen quedado en el paraíso, hubiesen permanecido en pecado por la eternidad y en muerte por siempre. Los expulsa para que tengan la opción de regresar. Pero ahora, lo más grave de todo, y esto sé que algunos de ustedes me han oído decir eso, lo más grave de todo es cuando predicamos karma en vez de gracia. Voy a hacer rápido, por eso quité el papel de la pantalla, porque no quería que estuvieran ahí distrayéndose leyendo. Pero muy a menudo los cristianos, los bautistas, predicamos al hombre y no al Dios que salva al hombre. Estoy escribiendo un libro que se va a llamar, hasta ahorita he pensado en ese nombre, pero no sé si cambio después, pero se va a llamar Somos Actores Secundarios. Así se va a llamar, o algo así. Somos Actores Secundarios. La historia de la humanidad y la historia de la Biblia es la historia de Dios obrando en la gente. Pero nosotros, cuando predicamos, hacemos parecer que se trata de las historias de grandes hombres de Dios. El ejemplo típico, que la mayoría de ustedes me han escuchado, Gedeón y sus 300 soldados. Tres veces le dijo Dios: no quiero que se ensoberbezca Israel contra mí, diciendo: por nuestra mano hemos sido librados. Por eso son muchos para que yo les entregue a los madianitas. Di que se regresen los que tienen miedo. Se regresaron 22,000 y quedaron 10,000, lo que nos hace pensar que eran 32,000. Dice Dios: siguen siendo muchos. No quiero que se ensoberbezca Israel contra mí, diciendo: por nuestra mano hemos sido librados. Llévalos a tomar agua. Y a los que tomen, perdón, y se, a los que tomen así, ponlos acá. Y a los que tomen asá, ponlos allá. Y cuando ya vio Dios cuáles eran menos, dijo: lleva a estos a la guerra. Y usted y yo predicamos sermones preciosos en donde decimos que esos 300 soldados eran los más valientes, eran los más listos, eran los más capaces, eran los más dispuestos. ¿Y dónde quedó el no quiero que se ensoberbezca Israel contra mí, diciendo: por nuestra mano hemos sido librados? ¿Dónde quedó ese texto? Lo echamos a la basura. Yo digo, hermanos, que predicar un sermón diciendo que esos 300 eran muy valientes, muy listos, muy lo que sea,
es contradecir el texto. Dios no quería que nadie dijera, por nosotros ganamos. Y para hacer evidente que no ganaron por ellos, para hacerlo evidente, los hizo chiquitos, redujo el número. Pero nosotros nos la inventamos, le metimos calzador, le metimos una cuña para poder decir que esos eran grandes, grandes hombres. Yo digo que si alguien va a la guerra y no tiene miedo, está mal de la cabeza. No me digan que los 10,000 que dijeron que no tenían miedo eran muy valientes. Perdónenme, o estaban drogados, estaban locos, estaban sonsos, porque nadie puede ir a la guerra si no tiene miedo. Y la cuestión fue, si alguien tiene miedo, dice Dios que se regrese. Si yo voy a la guerra y alguien me dice, si voy de capellán, voy a asistir espiritualmente a los soldados de la guerra, que podía hacer un buen trabajo, y alguien me dice, oye, ¿tienes miedo? Sí, claro que tengo miedo, por supuesto, cuando te estoy orando, entonces ya me confesé 20 veces al día y tengo miedo, claro que sí, pero voy a hacerlo en el nombre del Señor. Y cuando lo llevó a tomar agua, Dios no le dijo, a los que tomen así, los llevas a la guerra, y a los que tomen sal, no los llevas, no. Le dijo, los que tomen así, los pones aparte, los que tomen así, los pones aparte. Y hasta después de que ya los puso aparte, Dios escogió a estos. ¿Por qué los escogió? ¿Por la forma como tomaron agua? No, porque eran menos. Si hubiesen tomado agua al revés, hubiera escogido igual a los menos. Pero así como ese ejemplo, nos la pasamos hablando bien de la gente. Nos la pasamos exaltando a la mujer enferma de flujo de sangre, a Jairo, a Bartimeo porque dejó la capa, a David porque lanzó la piedra. Creo que es un error, perdónenme, tal vez esto es lo más controversial que voy a decirles, pero uno de ustedes ya lo habían oído. Pero me parecía importante hoy, si vamos a hablar de salud, necesitamos predicar la gracia. Necesitamos predicar el meollo bíblico, la clave bíblica que dice que el protagonista es Dios. Nosotros somos actores secundarios. David no mató a Goliat, lo hizo Dios. David solo lanzó la piedra. Y de hecho David se convierte por su hazaña en un tipo de Jesús. ¿Entienden todos eso? Tipo, figura literaria. Sí existió David, no estoy seguro que existió, pero él se convierte en un tipo, alguien que prefigura cómo será el Mesías. Por eso Jesús se le llama hijo de David, porque era rey, sí era rey. Así que cuando prediquemos sobre David y Goliat, deberíamos concluir diciendo que nosotros, la iglesia, somos como el pueblo temeroso. Y que nuestro David es Jesús. Pero terminamos diciendo, hermanos, como David, hay que agarrar piedras y lanzarlas al gigante. No, la enseñanza ahí es que debemos dejar que nuestro David luche por nosotros y nos dé la victoria. No significa que los cristianos no hacemos nada. Sí hacemos algo, lanzamos la piedra. Pero el que mata al mal, al enemigo, al gigante. Es decir, lo que quiero decir aquí en este punto, hermanos, es que también escribimos con buena ortografía cuando enseñamos la gracia. Mire, yo le llamo al sermón que prediqué muchas veces. Es más, la primera vez que prediqué en la primera iglesia USA de Chihuahua, siendo un joven de 17 años, presidente de la Unión de Jóvenes, al vapor me hicieron presidente. La primera vez que prediqué porque alguien me propuso, Muñoz, ¿cómo se llama Muñoz? El amigo de Hugo Irigoyen. Héctor, ayúdame, por favor. Raúl Muñoz. Raúl Muñoz se llama. Raúl Muñoz. Es que después con compañero tuyo de médico también, él sí. Estamos ahí sentados. ¿Y quién va a predicar el domingo? Porque nos dieron el culto a los jóvenes. Y Raúl Muñoz dijo, pues Gil, es el presidente. Órale, me lanzó al ruedo. Yo tenía meses en Cristo, me parece, o algo, si acaso un año. Prediqué sobre Gedeón. Mal. Porque prediqué lo que predica cualquiera. Valientes y que no sé qué, me aplaudieron, me felicitaron todos los hermanos. Tuve que pedirle perdón a Dios después de eso. Y ahora preparo un sermón que se llama No la victoria de una minoría calificada, como el hermano Taylor. Mi sermón se llama La victoria de una minoría descalificada. Ahora, lo más grave del asunto es la diferencia que hace una interpretación de la gracia o del personaje en la gente. Miren, si predicamos acerca de la minoría calificada, los oyentes salen diciendo del templo, que qué grandes fueron los 300, qué valientes los 300, salen alabando a los 300. Si predicamos que eran una minoría descalificada, los oyentes salen diciendo qué grande es Dios. Si exaltamos las virtudes de los héroes de la fe,
y los llamamos grandes siervos de Dios, los oyentes son impresionados por los logros ajenos, aunque se sienten minimizados y piensan, claro, eran grandes héroes, yo no lo puedo lograr. Pero si predicamos la gracia y exaltamos a Dios, que a pesar de quienes eran, les dio una gran victoria, los oyentes salen diciendo, yo también puedo alcanzar grandes victorias a pesar de quién soy, porque la gracia de Dios está en mí. O sea, la diferencia es grandísima. La diferencia es grandísima. Me parece a mí, hermanos, que para escribir vida con buena ortografía, necesitamos ustedes y yo también predicar la gracia. Es decir, cambiar nuestra hermenéutica. Esto tiene que ver con hermenéutica. Tiene que ver con cómo interpretamos la Biblia. Y no solamente con ese versiculito en particular, sino con el mensaje global de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, déjenme decir una definición que enseñamos acá en nuestra iglesia. La Biblia es una historia. La Biblia es una historia. Más que argumentos y declaraciones teológicas, la Biblia es una historia. Y es la historia de Dios obrando en la humanidad. Es la historia de Dios desarrollando un plan de salvación. Pero de repente nosotros nos enfrascamos en personas, en este héroe, este gran siervo de Dios y sus virtudes, y la desarrollamos, fue valiente y no sé qué. Y sí, se vale decir, sí se vale decir que atrevimiento a la mujer enferma de flujo de sangre, se atrevió a ir, sí, pero ¿quién la hizo ir? La gracia de Dios. De hecho, su fe, a mí me parece que la fe de la mujer enferma de flujo de sangre no era una fe pura ni una fe excelente, era una fe con ciertos tintes de superstición. Decía, si tan solo tocare su manto, no dijo, voy a hablar con él, voy a decirle, Señor, tú eres el Hijo de Dios, ni sabía que era el Hijo de Dios. Si analizamos la cultura de ese momento, ni sabía que era el Hijo de Dios. Para ella era un gran maestro que le habían dicho que hacía milagros. Ella no fue a buscarlo como el Hijo de Dios, fue a buscarlo como alguien que le puede quitar su flujo de sangre. Pero sí, qué atrevimiento fue, sí, cierto, era inmunda, hizo inmundos a todos los que la rodeaban y la podían apedrear, se atrevió, sí. Pero ese atrevimiento, ese ir a Jesús, ¿no dice la Biblia que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre? Aún eso es de Dios. Entonces, ¿qué debemos exaltar? A Dios y su gracia. A Dios y su gracia. Que a pesar de su fe supersticiosa, Dios le bendijo. Que a pesar de su fe convenenciera de Jairo, Dios lo bendijo. Que a pesar de la nula fe de los endemoniados, el Señor los sanó y les dio oportunidad de convertirse. Sí necesitamos, hermanos míos, predicar entonces la gracia y escribir con buena ortografía. Pero no solo eso, no solo eso. Este asunto de la predicación, algunos de ustedes ya lo conocían, pero no solo eso, nuestras dinámicas eclesiásticas también enseñan o gracia o karma. Nuestra forma de hacer las cosas, lo que yo decía hace rato acerca de la Santa Cena. Alguna vez, siendo pastor de la Iglesia Bautista Azael de Chihuahua, cambiamos nuestra forma de celebrar la Santa Cena, comenzamos a usar un solo pan, no muchos panecitos, sino un solo pan, y alguien donó una copa muy bonita de cristal cortado, y usábamos una sola copa, pero no tomábamos de ella todo, sino que simbólicamente estaba la copa ahí presente, y se suponía que todas las demás copas se habían sido llenadas de esa copa, para simbolizar como fue originalmente. Y entonces el pan estaba ahí, yo me lavaba las manos, porque hay un texto bíblico que dice que Jesús se lavó las manos, y luego lo partía en dos o en cuatro, así con una servilleta, y pasaban los hermanos por los demás hermanos, y los hermanos arrancaban un trozo. Y se hizo lindo, y estábamos además en círculo. Éramos Azael, era una iglesia no tan grande, y podemos hacer eso en ese momento histórico. Y resulta que recuerdo a un hermano mío, que cuando llegan a él con el pan, entró en una especie de crisis, comenzó a llorar e incluso se así como cayó de golpe sobre la banca, estaba de pie pero golpeó la banca y como que se hincó y estaba en crisis, así como llorando. Él había tenido problemas con alcoholismo, había sido muy malo con su esposa y sus hijos que estaban ahí, también se habían convertido, pero él empezó a llorar y decía, ayúdenme hermanos, ayúdenme, soy pecador, algo así decía. Y yo me acordé de una ilustración que conocía y entonces decidí hacerla en mi propia vida, la historia que yo conocía. Y me acerqué al hermano, lo abracé y le dije, hermano, ¿usted cree en Cristo? Y dijo, sí, pastor, sí. Le dije, pues coma, porque es para pecadores esta celebración. Es para pecadores. Y se sorprendió muchísimo. Se sorprendió su esposa, sus hijos, otras personas ahí comenzaron también a llorar, emocionarse por lo que había pasado. Y él se levantó y sí tomó del pan.
y comió. Y la verdad es que incluso no creo que el pan haya hecho un milagro en su cuerpo ni nada, no, pero ese evento marcó su vida e incluso se inició un proceso de él en su vida de santificación y de transformación y también en su hogar muy intenso. Creo que, bueno, a nuestra iglesia llegan muchas personas de una denominación que se llama la ICI, ICIAR, que es la denominación que se llama Iglesia Cristiana Interdenominacional. De hecho, tengo muchos en Oreb, muchas personas que fueron de esa denominación. De hecho, las hijas del fundador original de esa denominación vienen a nuestra iglesia, son ancianitas, una de ellas ya ni asiste porque está muy grande de edad. Pero esa iglesia es una iglesia muy, muy legalista, muy así, muy tradicionalista. Ahí, si usted es una mujer y lleva aretes, no le dan la Santa Cena. Si va de pantalón, no le dan la Santa Cena. Tienen que llevar velo. Si no usa velo, ni puede entrar al culto. Han llegado muchas personas a nuestra iglesia porque, oiga, yo sí creo que debemos predicar sobre la moral. Sí creo. Yo sí exhorto a mis jóvenes que no vayan a antros, que no vean pornografía, que soporten la tentación de las relaciones sexuales previas al matrimonio, que no tengan relaciones sexuales, que preferiblemente no tengan novia para estar libres de esa tentación hasta que estén dispuestos a casarse en cierta etapa de la vida. Yo qué sé, yo sí exhorto eso. Pero el vestido, los aretes, el pantalón, legalismos, que enseñan karma para agradar a Dios. Es más, hasta usamos nuestro vocabulario, es que hay que agradar a Dios. Es que eso no agrada a Dios. ¿Agradar a Dios? ¿Que agradar a Dios como si fuera un Dios de esos que haces holocausto para que se sienta contento porque mataste la vaca? ¿Agradar a Dios? Dios es perfecto, es feliz siempre. Pase lo que pase con nuestra vida, Él es feliz. Él es eterno, él no está triste o se enojó ahora con nosotros. Cuando la Biblia habla de esas frases, se enojó, no sé qué, son metáforas, es lenguaje figurado. No podemos agradarlo con nuestros actos. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, porque es el único acto que satisfizo la necesidad de justicia por nosotros. Entonces sí, hermanos, este punto, que aquí voy a acabar porque se acaba el tiempo, es fundamental para ejercer un liderazgo sano. Enseñar gracia, tanto desde el púlpito como en las prácticas de la vida cristiana. Compartí esto en una congregación y un pastor me dijo, oiga, eso significa que hay ciertas prácticas y dinámicas de mi congregación que debo cambiar. Yo dije, pues no las conozco, pero si es sí, sí. Y él dijo, no, sí, se lo estoy diciendo, por supuesto. Bueno, él tenía una buena actitud y aceptó cabalmente lo que yo estaba diciendo y he tenido contacto con él y me dice que sí, que ha implementado ciertos cambios en la dinámica de trabajo de su iglesia para enseñar la gracia y, por supuesto, para predicarla también desde el púlpito y para vivirla. A mí me parece que la insalud de la iglesia y la falta de salud de nuestro liderazgo depende de estas cosas. Son siete, no voy a decir la última, que es el principio soteriológico, o vivamos y prediquemos. Ah, perdón, ese es el cinco. El último principio, el seis se llama el principio de misión, transformemos al mundo. Y el principio número siete se llama principio neumatológico, dejemos que nos invista el poder del Espíritu Santo. No me alcanza el tiempo para decirlo, pero hermanos, no me lo tomen como ofensa ni nada, pero necesitamos los pastores, yo necesito sanar mi ministerio. La pandemia me enseñó lo que como iglesia no estábamos haciendo. La pandemia que me tiene encerrado, porque además de que soy mayor de 60, soy diabético, soy celíaco, soy hipertenso, ¿cómo se llaman los huesos? Tengo artritis, principios de artritis, herencia paterna, todo. Gracias, papá. Yo hubiera preferido millones o un terreno, pero me dejó otras cosas. Papá y mamá. Pero estar encerrado me ha puesto a orar, ya he aprendido cosas. Y sí, necesitamos cambiar nuestro ministerio, perfeccionarlo. Estamos muy a gusto, estamos muy establecidos, como que ya llegamos. Como que ahí es, como que descubrimos el hilo negro y ahí que estamos estacionados. Dios nos dio esta situación para sacudirnos, para despertarnos algo, para decirnos, hay cambios que debes hacer, implementar.
Creo que en resumen se puede decir, necesito sanar mi liderazgo, mi forma de dirigir la iglesia. Debo sanar, perfeccionarla. No quiero decir que todo soy una porquería, no he hecho nunca nada bien. No, no necesariamente. Pero hay cosas que debo hacerlas mejor. Hay cosas que debo hacer más. Y bueno, pues aquí hay algunas ideas. Perdónenme la deficiencia de mi persona, pero aquí hay algunas ideas, algunos principios, algunas cositas que pueden servir justamente para sanar nuestro liderazgo y ayudar a la salud de nuestra iglesia. Miren, se acabó el tiempo, me queda un minuto, pero yo no tengo compromiso hasta las 12 que voy a predicar en un culto de mi iglesia que comienza los sábados, los cultos. Así es que si hay preguntas, aquí puedo estar unos minutos que ustedes quieran para responder algunas cosas y comentar lo que haga falta. Sí, Gilberto, me gustaría que explicaras un poquito más acerca de la palabra karma. ¿Cómo? Bien, es una doctrina que está presente en religiones orientales como el hinduismo, sí, y el budismo. Se maneja de diferentes maneras en diferentes religiones, sí, pero básicamente es la idea de que todo se paga en la vida. La idea de que, por ejemplo, los budistas que creen la reencarnación sucesiva, ellos opinan que como te portas en esta vida que tienes ahora, te va en la siguiente. Si en la siguiente naces pobre, naces miserable, o naces sin un brazo o algo así, es porque en la vida anterior fuiste muy malo y ese es tu karma. O sea, es un castigo. Castigo. De hecho, tienes ese karma para que seas mejor persona, ahora que eres un pordiosero y un mutilado y ahora debes aprender la lección y ser mejor persona para que en tu próxima reencarnación nazcas ya un poquito mejor. Algunos incluso hablan de reencarnación animales y todo eso, pero estoy explicando porque, insisto, hay diferentes puntos de vista, pero la esencia del karma es que se paga todo. Por eso se maneja en la cultura occidental eso, ¿no? Cuando, no sé, cuando sales a trabajar, la mujer, dice, las mujeres, se peinaron, hoy se peinó, se puso tubos, no sé qué, y salió y llovió. Una mujer que se peinó y llueve es mortal. Todos los que están casados con una mujer saben eso. Y llovió, entonces ahí sabes, el karma, ¿no? Es el karma. Hasta así, en karma vemos corazón. La idea es que todo se paga. Insisto, no se maneja así tan simplón como lo manejamos en la cultura occidental, pero eso es básicamente el karma. Que todo se paga. Que todo lo que haces tiene consecuencias. Sí. De hecho, el karma nos lo enseña nuestra mamá o nuestra abuelita. Pero vas a ver cuando crezcas, porque vas a ver, todo se paga en esta vida. Cuando tengas hijos, se te va a revertir todo lo que me hiciste. ¿No te dijeron eso alguna vez? Si te dijeron eso alguna vez, te estaban inyectando hasta los tuétanos el karma. Y hay mamás cristianas que siguen haciéndolo, siguen diciendo eso. Hay miembros de la iglesia que dicen, pero van a ver, todo cae por su propio peso. Todo se paga en esta vida. ¿De veras? ¿De veras todo se paga en esta vida? Pues entonces nos vemos en el infierno, hermanos. Sí, sí. Entonces nos vemos en el infierno. Cristo pagó por mí. No voy a ir al infierno. Lero, lero, candilero. No voy a ir. Háganle como quiera, quien quiera. No voy a ir. Porque con la gracia de Dios no hay karma que valga. La gracia de Dios es otra cosa. Por eso a Bono le parecía tan fenomenal la doctrina. Tiene razón. Y es la doctrina central de la Biblia. Sí. Sí, gracias. Vientos, Edgar. Gracias, Gil, por compartir esta enseñanza. Y creo que el énfasis es de que para que podamos ser una iglesia sana debemos de comenzar justamente por tener un liderazgo sano, o sea, por nosotros mismos. Creo que esta es la idea central de lo que has estado compartiendo, de que el poder ser ese líder saludable, pues tenemos que trabajar en esa situación, porque si no, no vamos a poder avanzar en lo de ser una iglesia sana. Así es de que yo creo que esa es la idea central de todo lo que has estado compartiendo. Y no sé si quieras puntualizar sobre eso. Sí, mi hermano. El último punto que no toqué es el principio neumatológico del Espíritu Santo. Miren, aquí hay un riesgo muy grande, que justamente es lo que a mí no solamente no me agrada, sino me molesta bastante, de la moda del liderazgo.
eso que el día esté de moda y que haya tantos cursos y congresos y cumbres de liderazgo. Me preocupa muchísimo por lo siguiente, no es una locura mía solamente, no es una locura, no, es sinceramente es una preocupación real. Voy a cursos de liderazgo y me hablan de la importancia de tener una visión y de tener pasión y las 25 características de un líder efectivo o las 25 principios de liderazgo. Y salgo yo pensando, qué buen líder es el hermano fulano de tal. Qué buen líder es perengano de tal. Pero eso es lo que me preocupa, porque pues hay hermanos que van al curso y regresan a su iglesia de 35 miembros. Y luego que se le murieron dos con la pandemia, pues ya le quedaron menos. Y él se siente, no, pues es que el hermano fulano tal de la iglesia gigantesca. Miren, creo que ese es un error. Es un error pensar en el liderazgo como un ideal y como un asunto empresarial. Le voy a decir algo aquí entre nos muy serio. Una de esas iglesias de Estados Unidos que promueve tanto el liderazgo de moda y esas cosas, que no está mal, no está mal, ¿no? De hecho, admiro al pastor y lo que sea. Pero me parece que el problema es la filosofía que hay en torno a eso. En esa congregación, actualmente decayó porque el pastor tuvo un problema moral y salió por faldas, dicen por ahí, fue acusado de no sé qué, y la iglesia decayó, tendría unos 25 mil miembros, me parece que no deben quedar más de 15 mil. Se fueron muchos y demás, pero sigue siendo una iglesia con 10 mil, son más grandes que todos nosotros, ¿no? Pero en esa iglesia, imagínense este detalle. Un día, los liderazgos de su iglesia, los de los departamentos y demás, en una junta hablan con el pastor y le dicen esto. Pastor, no queremos que la iglesia étnica, y por iglesia étnica entiéndase la iglesia hispana, que son unos, en ese momento eran unos 500 miembros, ahora son más de 1,000. Pero en esa época eran unos 500. No queremos que la iglesia étnica y nosotros convivamos en el estacionamiento. Ellos tienen su culto a las 12 y media, nosotros a las 12, perdón, nosotros a las 12 y media, o sea, a las 12, pero ellos duran más en su culto. Y cuando se acaba el culto, nos juntamos y no queremos eso. Que ellos tengan un culto a otra hora para que ellos salgan a una hora y nosotros a la otra. Yo no sé tú, pero si vienen mis ovejas. En Oreva hay personas de raza, de otras razas. Hay varios haitianos, hay varios cubanos de raza negra. Si un miembro de mi iglesia viene y me dice algo como eso, yo o me suicido, o renuncio, o inicio una serie de predicaciones acerca de, no sé qué, de exhortar. Y digo, mi gente no ha aprendido nada en estos años que tengo enseñándoles. ¿Cómo pueden tener ese prejuicio en su vida? No puede ser. ¿Qué quiero decir con esto? No nos apantallemos. No nos apantallemos. De repente, este asunto del liderazgo nos impresiona mucho. Estoy entre puros bautistas, ¿no? José Dan Romero, cantante. Alguien me dijo, ¿no lo invitaría usted a su iglesia, pastor? A la única cosa que lo invitaría es a la clase de nuevos creyentes con mi esposa para que aprenda la doctrina fundamental de la fe. O sea, la única cosa que lo invitaría a tomar clases de nuevo creyente. No saben ni la O por lo redondo de cuestiones bíblicas. Pero resulta que quiso hacer una iglesia en Estados Unidos con hispanos. Pero los hispanos en Estados Unidos no tienen mucha lana. Entonces no le funcionó mucho. Y entonces se vino a Monterrey. Qué curioso. La ciudad más industrial, la ciudad más rica del país. El primer culto tuvo más de 1,000 asistentes. Obvio, tiene su carisma. Tan chidísimas sus canciones. A mí también me gustan. El primer día de culto. Tuvo, de sembrar una iglesia, tuvo más de 1,000. Los pastores de Monterrey están enojadísimos, todos, hasta los carismáticos, porque pues se llevó gente donde quiera. Más no bautizan, no ha bautizado a nadie, ¿por qué? Ya vienen bautizados, no los tiene que bautizar. Usted y yo tenemos que ganar a alguien para Cristo desde el mar, no en pecera. Usted y yo no pescamos en pecera, usted y yo pescamos en el mundo de pecado. Los traemos, los discipulamos, les enseñamos y batallamos con ellos hasta bautizarlos. Este ya le llegaron bautizados, hasta bautistas llegaron. Y nos apantallamos, oh, qué liderazgo. Oímos a Dante Gebel allá en Estados Unidos echando brava al gobernador y no sé qué, y nos hace creer que el gobierno se está obstruyendo, y déjame decirte que ningún faraón va a ver, y nos apantallamos.
No te dejes apantallar, hermano. El liderazgo no necesariamente es números. El liderazgo es influencia. En mi iglesia, tenemos una red de pastores. Son todas las iglesias en formación que han salido de nosotros y algunos otros se nos han añadido y formamos una red de pastores, unos 30 y tantos pastores. Y resulta que entre los pastores que tenemos está el hermano Juan Méndez. Voy a usar su nombre porque voy a usar decir para bien. El hermanito Juan Méndez, un hermano que mal terminó segundo de primaria, algo así. Y el hermano es pastor en una iglesia allá en San Juan Agua, Guatepec, en la zona mazateca de Oaxaca. Él, de hecho, el idioma original de él es el mazateco. Y de hecho, en ocasiones tiene que predicar así porque los adultos, muy adultos de su pueblo, no hablan español. Y el hermano está allá. Y él, cada vez que estamos en una reunión de pastores de nuestra red, tengo seminaristas de Lomas Verdes y hablan ahí palabras griegas y no sé qué. Y entonces el hermano muy a menudo dice, hermanos, pues yo ya saben que yo no entiendo todo. Ay, discúlpenme porque yo no sé muchas cosas que ustedes dicen. El hermano es así muy, muy, muy sencillo. Y un día, para darle honor, le dije, hermano Juan, sí, yo ya sabía la respuesta, pero él no, los demás, algunos no sabían. Le digo, hermano Juan, dígame por favor, ¿cada cuándo tiene cultos usted en su iglesia, hermano Juan? Y me volteé a ver así como confundido, como, ¿cómo que cuántos cultos, pastor? Sí, hermano Juan, ¿cuántos cultos tiene usted en su iglesia? Porque yo tengo el miércoles y tengo los domingos, pero usted, ¿cada cuándo tiene cultos, hermano? Y dice, pues todos los días, pastor. ¿Todos los días? Sí. Muy bien, hermano. Y de su gente que va a la iglesia, ¿a cuántos junta el 50% o al 90% en cada culto? ¿O se dividen o cómo van? No, dice, no, todos van. Todos, dice. A veces uno que está enfermo se queda en su casa, pero van todos. Y entonces le digo yo, delante de todos los hermanos, usted es el mejor líder de esta reunión, hermano. Porque yo batallo para juntar 100 el miércoles. Batallo muchísimo. Y son 3,000 el domingo. En todos los cultos, y el miércoles no junto ni 100. Y usted todos los días los junta todos, hermano Juan. Usted es un liderazo de primera. Usted tiene una influencia bárbara sobre sus ovejas. Yo solamente sobre 100 tengo buena influencia los miércoles. Ahora no me caso con eso. Yo no creo que sea pecado que no vayan los miembros de mi iglesia los miércoles. En esta Ciudad de México ni yo iría si fuera feligrés. Yo voy porque soy pastor. Si fuera miembro yo tampoco iría. Está bien peligrosa la ciudad. Me quedaría en casa a verlo por internet. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Ese es el problema que tengo con el liderazgo de moda, que enfatiza el asunto empresarial, el asunto ejecutivo. Quiere convertir a los pastores en directores ejecutivos. Somos pastores. Influimos gente. Y mientras más influimos gente, influimos a más. Porque cada uno de esos que influimos con discipulado, santidad, demás, influye a otro, y otro, y otro, y puede que crezca así nuestra iglesia. Pero el camino incorrecto sería pretender primero conseguir una gran multitud con carisma, con cosas, elementos psicológicos, con elementos. Yo, cuando voy a esas iglesias, mega iglesias, yo sí digo, no, sí, yo sí quisiera ese juego de luces para un domingo de aniversario. Sí quisiera esa orquesta. Fui a la iglesia de Joel Osteen, allá en Lakewood, en Houston. Oye, hay una orquesta gigantesca, músicos de orquesta sinfónica, y luego el grupo de alabanza, todos guapísimos, ellos y ellas, guapísimos todos, y cantan y bailan precioso. Se acaba el momento de la alabanza y esa plataforma se sumerge. De verdad, sumerge. Y luego quién sabe cómo hace para que surja otra, con un globo terráqueo dando vueltas, y luego el púlpito. Y luego ya aparece el predicador, que por cierto es una persona que se hizo cirugía plástica y se ve guapísimo, según las mujeres. Su esposa parece Barbie y predican. Hay quien ha hecho estudios de esa iglesia y dicen que todo está manejado psicológicamente, antropológicamente, científicamente. Su juego de luces les costó creo que 6 millones o no sé cuánto. Y se llena. Fui al culto de la mañana de las 8, había unas 7,000 personas. Y luego fui al de las 10:30, estaba un predicador mexicano, en esa época era el pastor en el área hispana, Marcos Witt, y había ahí unos 5,000, algo así. Y luego en el de la 1, el estadio que había sido de los basquetbolistas de Houston, estaba lleno a reventar y debieron ser 17,000 personas. Una cosa impresionante. Pero perdónenme. Yo no lo llamaría a él
pastor de toda esa gente, en lo absoluto. No me engaña a mí esa gente. No me engaña la moda del liderazgo. Él no es pastor de esa gente. No es eso. Juan Méndez sí es pastor de su gente. Yo quiero ser como Juan Méndez. Yo quiero pastorear a mis ovejas. Así que cuando estoy hablando de sanar nosotros, cuidado. A lo mejor los frustro. A lo mejor ustedes esperaban otra clase de conferencia sobre liderazgo, que les hablara de lo típico, de los principios sobre liderazgo, que es el visión y delegar. Miren, cuando yo veo a Abraham, ¿qué visión tenía Abraham? Sí creo que hay que tener visión, ¿eh? No me lo tomen a mal. Sí creo que hay que tener visión para ser líder. Sí creo en eso. Pero díganme, ¿qué visión tenía Abraham cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos? Ni tenía idea de a dónde iba. Si su sobrino le hubiera preguntado, oye, tío, ¿a dónde vamos? Le hubiera dicho como yo digo, no tengo la menor idea, hijo. No tengo la menor idea, sobrino. Ahí nos dirá Dios en el camino. ¿Cuál organización tuvo Moisés? Sí, es bueno delegar. No bueno, indispensable. Yo hago eso, por supuesto. Sí sigo el principio de Jetro, de delegar personas. Sí sigo. Pero tomémoslo por donde es. Cuando Moisés fue llevado a Egipto a liberar al pueblo, ¿tenía esa capacidad? ¿Tenía ese plan perfecto en su mente? Ah, voy a llegar, voy a hacer una delegada, voy a delegar, voy a nombrar líderes. ¡No! Fue como el Borras, en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque sé que cada vez que damos un curso sobre el liderazgo, los que lo oímos nos quedamos apantallados como, no, así. ¿Pero yo cómo le hago si yo estoy en otro nivel? No, hermano, no te sientas apantallado de ningún gran líder que conoces. No, por Dios, no. Por eso no me gusta la moda del liderazgo, no. Prefiero el liderazgo de Jesús, el liderazgo bíblico, no el que usa los métodos de psicología y de manejo de masas. No. Ahora, no está mal usar cosas. No sé si algún día quisieran conectarse a alguno de nuestros cultos. En nuestros cultos ahora estamos implementando una cosa que le llamamos material creativo o elemento creativo. He aprendido yo que la gente que está viendo por internet tiene diferente capacidad de atención que la gente que está presencialmente. De hecho, algunos de ustedes han estado mandando mensajes o actualizando su muro o chateándose con alguien mientras oye mi conferencia, porque así somos los que estamos por internet. El único que no ha podido hacer eso soy yo porque estoy hablando. Pero si estuviera escuchando a otro, yo también estuviera mandando mensajes, tal vez. Entonces hemos descubierto que para captar la mente y el corazón de los que están por internet debemos hacer cosas. Inventamos una cosa que se llama elementos creativos, que son pequeñas obras de teatro, que la dificultad es que cada quien está en su casa actuando y tenemos que hacer que interactúen. Y ha estado padrísimo. De hecho, si entran a mi muro, ahí están los tres elementos creativos de los últimos tres sermones, porque fue una serie que se llamó Susana Cercanía. Ya ven que hay una Susana a distancia. Cuando yo inventé la Susana Cercanía para el hogar y prediqué para la familia. Y entonces hicimos unos dramas pequeños que se llamaron así, Susana Cercanía y Susana a distancia, unas heroínas. Y fueron dramas chistosos, dan risa. Y los presentamos, alguien los juntó y le puso la trilogía. Susana Cercanía, la trilogía. Y están los tres materiales de, oiga, no se imaginan cuánto ha funcionado. No está mal usar la psicología y usar elementos de actuación. No está mal. Pero cuidado. El principio último que manejé ahí es el principio neumatológico. Es Dios en nosotros. Es Dios usándonos. Dios usó a Abraham cuando ni tenía idea de dónde iba. Dios usó a Moisés cuando no tenía capacidad de administración y delegar. Tuvo que venir su suegro a decirle qué hiciera. Dios usó a diferentes personas en su incapacidad. Y luego les bendijo y les hizo crecer. Así es que, hermano, no, duro, vamos a darle, no te achicopales jamás de nada de eso. Sigamos adelante y deja que Dios te use y te va a ir diciendo en el camino ahora esto, aquello, solo que sí, abramos el corazón y la mente, porque el tradicionalismo nos estanca, el creer que ya ahí estamos y que no hay nada que cambiar, eso sí nos estanca, pero si tenemos la actitud de mejorar, de perfeccionarnos, de hacerlo mejor cada vez, eso es bastante para que Dios sobre nosotros y nos dirija. Porque sí, para que nuestra iglesia esté sana, debemos sanar nosotros. Y una iglesia sana crece integralmente. Crece en compromiso de los miembros. Crece en impacto a la sociedad. Crece en el desarrollo de diferentes ministerios. Crece, por supuesto, en discipulados, en discípulos, y crece en número. O sea, como lo digo, no quiero decir obligatoriamente, pero crece en número
por obvias razones. O sea, una iglesia sana crece. Y una iglesia está sana cuando su líder o sus líderes están sanos. O no perfectos, pues, cuando están en el camino. Acuérdense que la palabra perfecto en la Biblia no significa, Pablo nos llama perfectos, dice, nosotros los que somos perfectos. ¿Qué? ¿Cuáles perfectos? No se refiere a impecables, se refiere a que estamos en el camino. En la Biblia la palabra perfecto se refiere a algo que está, que sirve para lo que fue creado. Una pluma perfecta es una pluma que escribe, punto. O sea, fue creada para escribir, escribe. Entonces, cuando Pablo dice los que somos perfectos, se refiere a los que estamos en el camino, los que estamos haciendo lo que nos toca hacer. Entonces, sí, busquemos eso y duro con el ministerio. ¿Alguien más quiere aportar o preguntas? Yo veo lo siguiente, ¿verdad? Que el Señor en alguna ocasión menciona en su palabra que muchos dirán, Señor, Señor, y el Señor dirá, no te conozco. Claro que los conoce porque Él nos hizo, ¿verdad? O los hizo, pero no ha nacido de nuevo. Y dirán, no, Señor, pero pues si comimos juntos, pero Señor, si sacamos hasta demonios. Hoy día, ¿verdad? Mucha gente participa en como tú dices, en megacultos, ¿verdad? Pero no nacen de nuevo, ¿verdad? Porque no son guiados por el Evangelio, eso. Y yo veo ese peligro, ese problema, ¿verdad? Mucha gente está participando de las cosas de Dios, pero realmente no ha nacido de nuevo, me parece, espero haberme explicado. Sí, hermano, muy bien. Es lo que yo creo también. Yo insisto, yo no me dejo apantallar por las mega congregaciones. De hecho, creo que algunas megas no son mega iglesias, son mega congregaciones, no mega iglesias. Yo también, miren, yo tengo serios problemas con el neocarismatismo y creo que la cosa más grave del neocarismatismo es que no predica un evangelio verdadero. Predica la prosperidad, predica declaraciones, predica los fenómenos psicosomáticos, como el loco insolente que pone su biblia en el suelo y dice que ha marcado una pared de energía y que nadie puede pasar, y sucede, y nadie puede pasar, y se caen, y les da el telele y no sé qué. El grave problema de eso, es que las personas que creen en eso, y lo siguen y aprueban eso, les condena a la inconversión. Los tiene cautivos en una doctrina que no es el evangelio. No es el evangelio. Y yo creo como tú, hermano Edgar, sí, creo que no ha nacido de nuevo. Si hubiese nacido de nuevo, entenderían lo que este libro dice, aún que el pastor no se los explicara. Y no aceptarían esas aberraciones que se dicen ahí. No sé si saben ustedes, pero Maldonado, Cashluna, Ana Méndez y varios de esos falsos apóstoles declararon muerto al coronavirus. Le quitaron la corona, lo ataron con cadenas de poder, lo mandaron al infierno, le dijeron que no tocaría ni uno más de los latinos. Y este libro dice que si un profeta dice una profecía como esa y no se cumple, la Biblia dice que lo apedreamos. Yo no arrojaría la primera piedra, porque está claro que no estamos aquí para matar, pero a mí sí me parece que debía quedar claro entre sus feligreses que son falsos. Yo creo que no va a quedar claro. Creo que se van a inventar, se van a sacar de la manga algún argumento y van a decir, no, lo que pasa es que yo no sé. Pero todos esos declararon nulo al coronavirus. Lo mataron, lo mandaron al infierno. Y perdónenme, pero no pasó eso. De hecho, sigue más vivo que nunca. Y está hasta rebrotando en algunos lugares. Ese evangelio no es el evangelio. Y esa gente tiene razón, Edgar, por supuesto. Y por eso yo no, cuando alguien me dice, oiga, que una conferencia, discúlpeme, yo no anhelo una iglesia como esa. Esa que fueron los líderes a decirle al pastor, no queremos juntarnos con los mexicanos, yo no envidio esa iglesia. No, ni el salario ni nada, no envidio esa iglesia. Yo quiero una iglesia multirracial que respete a todos. En Oreve digo que somos una iglesia multirracial y no solamente en cuestión de raza, sino en cuestión de colonias.
El otro día, hace años, puse a leer a los jóvenes un texto bíblico y como eran por bancas, esta banca va a leer esta parte y esta otra. Y entonces hubo una barca que estaba leyendo así como que entonces iban caminando y no sé qué. Y luego siguió la otra banca y estaban puras jovencitas, muy amigas entre ellas, y lo leyeron ellas así. Y entonces José Arimatea les dijo, oh. O sea, yo dije, no hombre, sí, o sea, se notan los tipos de razas que hay en Orea. O sea, unos bien ñeros, unos bien, bien acá, bien pueblo, bien raza, y las otras bien fresototas. Anhelo una iglesia así, y así es, así, y donde hay negros y blancos y pintos y colorados. Y si eso significa que nuestro crecimiento es paulatino, no explosivo como algunas, amén. Así es, porque ese es el discipulado. Entonces, no me dejo cautivar por el cántico de las sirenas. Acuérdense, si ya han leído la Ilíada y la Odisea, porque los obligaron en preparatoria a leer la Odisea, las sirenas son monstruos. Ahora, por las sirenitas de Disney y demás, se ponen bonitas, pero las sirenas originales, la mitología de las sirenas es que cantaban bonito y los hombres, por ser fascinados por el oído, las veían bonitas, pero ellas eran bien feas, monstruosas. Entonces los hombres se dejaban cautivar por el cántico de ellas y se lanzaban al mar y las sirenas se los comían. Es que, ojo, no le digas a tu esposa, eres como una sirena porque le estás diciendo algo o le tienes que explicar que es como Disney y no como Homero, el de la Ilíada y la Odisea. Pero cuando me refiero al cántico de las sirenas, me refiero a eso. Ciertas ideas que nos cautivan, pero nos llevan a mal. Para mí, mis colegas, compañeros, pastores que se han ido al neocarismatismo, para mí no se fueron a lo bueno, se fueron a lo malo, pobres. Se fueron a una mentira, a una perversión de la doctrina, que no es la doctrina del Nuevo Testamento, y están ahí enseñando tarugada y media, que no son el Evangelio de Jesucristo. Y resulta que a veces envidiamos porque tienen muchos miembros. No son miembros, son fans, no son discípulos, son fans. Nosotros en lo nuestro, en la Biblia, sí, creciendo, sí, por supuesto, pero sanando. Y sí, tienes razón, Edgar, sí, hay diferencia entre cristianismo y, no sé, religión, negocio religioso. Muy bien, ¿algo más, hermanos? Gracias, Gil, por la enseñanza que nos has dado. Muchas gracias, que el Señor te siga dando esa sabiduría y creo que nos vamos a ver de este sábado al siguiente. Les pido un favor para terminar. Gracias, Héctor, gracias por la invitación y bueno, el seminario que me invita. Les pido un favor. Miren, ya están los temas desarrollados, descritos. Sería magnífico para nosotros como maestros que ustedes dijeran sobre los temas, esto nos gustaría abordar. Porque yo tuve ese problema con este tema. ¿Es tan amplio el liderazgo? ¿Es tan amplio? ¿Qué les digo en 2 horas? ¿Hay tantas cosas que decir sobre esto? Bueno, quise enfocarme específicamente en el asunto de salud y quise tocar algunos puntos sobre ese tema particular. Pero ¿qué tal que de todos los demás temas? Estoy seguro que le va a servir también al hermano Tamayo, que ahí está. Usted va la próxima semana, ¿verdad, hermano Alfredo? Sí, así es, hermano. Y yo, la siguiente. Creo que nos serviría mucho si usted dice, esto nos anda dando lata acá en Delicias, o no en Delicias, es el sur de Chihuahua, ¿verdad? ¿Cómo se llama la convención nada más sur de Chihuahua? Convención Regional Bautista Sur de Chihuahua, nada más. Entonces, sí sería lindo que esto, y así enfatizamos eso, y resolvemos cosas más eficazmente, ¿les parece? A mí me serviría mucho. Ok, claro. Qué gusto verlos, hermanos, de veras, a todos. Se me alegra el corazón, pues, oírles hablar chihuahueñamente. Qué padre. Échense unas quesadillas ahí bien ricas, por amor de Dios. Tacos de barbacoa. Tacos de barbacoa ahí cerca de la esquina de la primera. Había unos tacos de barbacoa, Dios mío. Yo creo que eso va a ver en el cielo. Así es. Gracias, hermano Gilberto, Pastor Gilberto, por su participación. Ha sido de mucha bendición, sin duda, todo lo que usted ha compartido. Y bueno, pues yo creo todos ustedes lo conocen a él, ¿verdad? Es pastor en la Iglesia Bautista OREP de la Ciudad de México, pastor, predicador, maestro, conferencista, escritor de libros y bueno, todas estas
credenciales que tiene, cosas discada, que Dios le ha permitido, ¿verdad? Perdón, hermano. Y hago discada. También. Gracias por su conferencia. Y sí estoy de acuerdo con el hermano respecto a que si ustedes tienen alguna cosa en particular que quisiera que se enfatizara a través de estas conferencias, háganoslo saber. Porque, por ejemplo, yo voy a compartir el próximo sábado respecto, ¿verdad?, de oración y formación espiritual. La iglesia sana es espiritualmente madura. Y tengo material bastante de esto y tengo diferentes, y aquí en el seminario enseño clases que tienen que ver con estos, diferentes modelos o diferentes cosas. Y entonces también estoy batallando con eso de qué específicamente puedo enseñar en esta conferencia, ¿verdad? Que nada más es 2 horas. Aquí es todo un semestre para una clase respecto a eso, ¿verdad? Imagínense cuántas clases, y aquí nada más en 2 horas o menos de 2 horas tenemos que dar esto. Entonces sí nos ayuda el hecho de poder delimitar más el tema, ¿sí? Pues a los que entraron después les damos la más cordial bienvenida a todos a esta capacitación. Esperamos que a través de estos sábados todo pueda ser de mucha bendición para ustedes y pueda ayudarles en el ministerio que Dios les ha dado y en el ministerio específico de siembra de iglesias que están para iniciar, ¿verdad? Todos bienvenidos. Queremos que así como empezaron puedan continuar y puedan estar animados a seguir en esta capacitación hasta poder terminar. También reciban un saludo de parte del director del seminario, el hermano David Amés, ¿verdad? Les manda muchos saludos a todos ustedes. Él no ha podido estar por otros compromisos que tiene. Ustedes saben lo que recientemente le sucedió, ¿verdad? Y creo que han estado orando por él, ¿verdad? Y a pesar de lo que ha sucedido, pues él está activo en el ministerio haciendo cosas, compromisos que tiene, cosas que cumplir. Entonces él me encargó que que recibieran un saludo de parte de él y de parte del seminario, ¿sí? Entonces, es esto, tienen la programación, hoy fue la primera conferencia y continuamos así por los siguientes 5 sábados que siguen, ya pasó el primero, entonces los 5 que siguen y terminamos el 8 de agosto con esta capacitación que hemos empezado. Le voy a pedir, no sé si al hermano Héctor Ahumada o tienen ahí alguna organización de alguien que a lo mejor pusieron para organizar este evento, ¿verdad?, de la capacitación, que me haga favor de hacer llegar una lista de todos los que van o los que están en esta capacitación, ¿verdad? Puede serlo a través de la plataforma del seminario o el hermano Héctor tiene mi correo electrónico, tiene también mi número, ¿verdad?, de teléfono al cual me pueden enviar esto, por favor, ¿sí? Para saber quiénes y para, creo que al final, no sé si les van a dar un certificado, creo que sí, de parte del seminario, y poder entonces tener el nombre del hermano pastor o de los que están participando en la iglesia y el lugar de donde es. Por favor, esos datos. Claro, gracias. Sí. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, hermano. Amén. Podemos. Le encargamos el documento, a ver que nos lo hagan llegar, por favor. ¿A qué correo se lo mandaré yo? Me lo puedes mandar a mi correo, si quieres te mando un WhatsApp con mi correo. Perfecto, sale. Okay. Pues antes de concluir, si les parece, oramos y terminamos de esta manera la reunión. Pastor Héctor Ahumada quiere tomar esta oración, por favor, y orar, y de paso oren por el hermano David Amés, por favor. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias por tanta bendición que tú nos das y gracias, Señor, porque esta enseñanza, Señor, trae pues aliento a nuestra vida y también, Señor, un proceso de sanidad. Te rogamos, Señor, por el hermano David también, Señor, que tú le sigas fortaleciendo a él, a su familia, Señor, que tú seas aquel que les dé consuelo y, mi Señor, facilita todas las cosas que sean necesarias para que él concluya, Señor, con sus pendientes que tiene respecto de su hijo. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con tus hijos. Estamos en tus manos y gracias por la vida de tu siervo Gilberto, por la enseñanza que hoy hemos recibido de parte de él. Y bendice esta institución, el Seminario Lacey, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Amén. Dios los bendiga, nos vemos. Gracias, hermano. Dios les bendiga a todos, hermanos, gracias. Dios les bendiga, hermano. Gracias, igual. Gracias. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego, hermanos. Hasta luego. Hiram, qué gusto verte. Dios te bendiga.